está preparadísimo ya para poder compartir con todos ustedes cada uno de nuestros episodios. Hoy es miércoles, el último miércoles del año, y usted no puede perderse el programa que tendremos el día de hoy, porque la vamos a pasar muy bien. Y como le decía Gonzalo, una invitada de lujo. ¿Y sabe qué? No sé si almorzar o cenar, brother. ¿Por qué? No sé, pero va a estar buenísimo. ¿Por qué? Luego les cuento por qué. Creo que va a haber, porque usted va a decir, ¿en serio? ¡No lo puedo creer! Y usted también no puede moverse donde está ahí sentado o echado mirando el programa, porque hoy la vamos a pasar muy, pero muy bien. No entiendo nada, pero... Está tranquila. Ya. Le va a llegar, inclusive. Le mostramos que tenemos hoy. ¿En serio? ¿No sabes cómo entretenerte e informarte en las mañanas? Desiree Durán, Gonzalo Fernández y Alambera tienen la solución. Miércoles 30 de diciembre, arranca enhorabuena. Fiestas y viajes de fin de año a veces pueden causar peligros a la sociedad. Es por esto que nuestro tema del día hablaremos de las medidas de seguridad para recibir el nuevo año. En la cocina de Enhorabuena, Ariel y Serafini preparará junto a Gonzalo unos tacos de pollo. Una receta deliciosa. Apunta todos los pasos que estará genial. ¿Cómo bajar los kilos que estás subiendo en estas fiestas? Aliste sus consultas que el doctor Douglas disipará todas sus dudas. CrossFit es nuestro espacio de deporte alternativo. Aprenderemos lo básico de esta disciplina. Atente este sector para poder bajar esos kilos. Y no te olvides de enviar tus saludos y opiniones en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter como @enhorabuenaok y dale me gusta a nuestra página de Facebook. Búscanos como Enhorabuena PAT, comparte con nosotros y enciende tus mañanas. Acompáñanos. Acompáñenos y disfrute de todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Y vamos a saludar a Natalia Girard, que ella está lista para venir a completar el equipo de Enhorabuena y mantenernos así bien informaditos durante toda la mañana. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Deciré, un abrazo para el país a través de Enhorabuena en instantes. Deciré, estaremos hablando de que se realizará en Palacio de Gobierno la posesión del alto mando militar y estaremos mostrándole los detalles de este acto aquí en Enhorabuena. Vamos a estar pendientes entonces, Natalia, ya nos vemos dentro de un ratito con toda la información. Para entonces, Deciré. Baila, baila, mi morena. Baila, baila. Está muy buena. ¿Planes para año nuevo? Espera, Gonza, yo quiero compartir esto. ¿Tus planes para año nuevo? No sé todavía, gracias. ¿Ah, no? No, no sé. Hablé con Melissa y dice que van a ir a una fiesta. Yo digo. Vamos a ir a bailar. ¿Estás feliz? Obviamente no hablo el año, no olvido el año bien, porque me ha dejado cosas muy buenas. ¿Ustedes planes de año nuevo, mi hermano? No sé, Melissa, está buenísimo. ¿Usted? ¿Ah? Yo estoy organizando una fiesta en mi iglesia. Voy a ir con ella entonces, fiesta es fiesta. Sí, está bien, está bien. Oiga, último miércoles, brother, mañana el año se va. Año nuevo. Del año. Oye, y no todos hacen exactamente lo mismo, no todos fiestean, no todos les encanta la bulla, no todos se desvelan, no todos andan tomando esas pastillas raras. No todos andan así. Exacto, no todo el mundo. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde hay de eso? No mentira, yo me pregunto. Las mujeres y los hombres. Vienen a mí también. Mentira, no. Quiero pasarla bien, dice yo. Mentira, yo me pregunto. ¿Me entiendes? No mentira, ya. ¿Dónde uno acude? ¿A qué? ¿A qué número de teléfono? ¿A qué tipo de autoridades uno llama? ¿Cierto? No a controlar esa situación. No me gusta la bulla, mi vecino ya está hasta altas horas de la madrugada, fiesteando, con la música a todo volumen, favor, con el escándalo. Decime, ¿a dónde llamo? Decime que puedo denunciarlo. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Tus vecinos son bullaquerísimos, ¿no? No digo nomás así como... No es todo el año, pero realmente no se dan cuenta que todos laburamos, yo 18 horas, ¿te das cuenta? Entonces, dale hasta las 12, pero después déjame dormir o bajar el volumen. Bájale el volumen, ¿no ves? Sí. Bueno, ese es nuestro tema del día. Vamos a hablar las medidas de seguridad que se toman para las fiestas de año nuevo, para estas fiestas de fin de año, y no solo en las calles, sino relacionado a las fiestas. ¿Quién regula el tema de los horarios de las fiestas en casa, en boliches? ¿Hasta qué hora? ¿Es la misma sanción para los boliches o las casas particulares? ¿A quién podemos acudir? ¿A qué número de teléfono nos podemos comunicar? Y así, además, el plan de seguridad que se ha creado para este año nuevo en las calles,
de qué se trata, a partir de qué horario empiezan los controles, por qué zonas y muchísimo más. Eso vamos a estar hablando en nuestro tema del día y los invitamos a que ustedes puedan participar porque nos interesa muchísimo su opinión y más relacionado a este tema donde las actividades son variadas, donde los gustos son variados. Entonces necesitamos, ¿no es cierto?, de un plan de seguridad. Me imagino algo hermoso. Una nueva policía, policía vecinal. Y mi vecino embalillado por un viaje. ¡Ay, Dios! Oiga, tenemos un sondeo acerca de este tema, ¿no?, que está muy importante para que usted tome en cuenta. Y nosotros durante todo el programa le vamos a ir dando datos. Sí. Gracias, Desiree. Vamos a ver el sondeo. No, pues si debo una fiesta, tengo que servirme con precaución, con medida. Otro sería que tendría que recogerme un poco temprano. Irme temprano a mi casa. No andar mareado hasta muy altas horas de la noche, tratar de no salir de la casa pasada ya la medianoche, porque ya sabemos que los delincuentes están al orden del día. Tomar un radiotaxi conocido y pues no beber en exceso. Saber dónde ir, especialmente con los taxis, ¿no? Que todo puede, todos aparentemente que son buenos, pero hay gente mala siempre, ¿no?, que existe. Y tomar con medidas, no sin medida ni clemencia. En la noche de Año Nuevo, mejor no salir, ¿no? Tal vez tomar un radio taxi de puerta a puerta si voy a salir, o prácticamente no salir. Enhorabuena. Bueno, ahí escuchábamos diversas opiniones, ¿no es cierto? Y usted también nos puede brindar las suyas según su experiencia, las dudas que tenga, como Gonzalo preguntaba, ¿a dónde? Decime que se puede denunciar ese tipo de cosas. Nosotros vamos a estar hablándolo, así que los invitamos. Ustedes son parte importante de este nuestro tema del día y en el transcurso de la mañana vamos a estar leyendo cada uno de los mensajitos, además que nos informaremos con diferentes profesionales. Oiga, le comento que ayer estaba viendo una ordenanza que decía que toda fiesta de Año Nuevo tiene que ser hasta las 3 de la mañana. Y de las más de 1000 fiestas que hay, solamente una ha llevado los papeles para quedarse hasta las 6 de la mañana. Supuestamente ayer informaban eso en noticias. Ah, tenías que pedir un permiso. ¿Ah? Tenías que pedir un permiso para... Claro, tienes que tener un permiso, porque la ordenanza de la fiesta es hasta las 3. Claro. En lugares públicos y en boliches. Sí, claro. En tu casa rompe lo que quieras, claro, brother, claro. Pero en boliches decía hasta las 3. Bueno, estas fiestas también hay que tener mucho cuidado, pues, ¿no? La gente sale de su casa, las bebidas alcohólicas, algunos... Que tiene que ser estrellaza, pero igual un cometa. Ya tenés dos, tengo la tercera. Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En todo sentido, porque se vienen las fiestas y hay que tomar las precauciones del caso. ¿Sabes qué es lo malo? Yo digo, o sea, no es por juzgar las fiestas. Total, dentro de la fiesta, seguridad, al ingreso, todo lo que quieras. Pero ¿qué pasa al salir? O sea, no, claro, les importa nada. Pero te digo, el tipo que estaba parado en la puerta no mueve ni un dedo hasta que tomes taxi o te vayas a tu casa. Entonces, y encima, ni siquiera controlan que salgas en estado de ebriedad. O sea, les importa un pepino, borracho, ¿va a manejar? Claro, listo. No fue más. Qué lamentable, brother. Pero lo que no está lamentable, y para todas las solteras que vienen, enhorabuena, y dicen que es este papucho sexy que anda con el rulero en la noche, con una pinta espectacular, que canta boleros, oh Dios mío. Decimos muy buenos días a este caballero intrépido. ¿Ah? A este guapo. Señoras y señores, decimos muy buenos días a Emilio Papucho, el Puma Ramírez. A todo el país, último miércoles del año 2015 y obviamente nosotros estamos con la energía que usted necesita para pasar una mañana con información, diversión y entretenimiento. ¿Cómo está Gonzalo? ¿Cómo está Desiree? ¿Cómo está Alambera? Muy bien, con muchísima energía disfrutando de este último miércoles del año. ¿Lo ves? Así como que el último miércoles hay, ¿sí ve? ¿Lo ves? Sí ve. Sí ve. Depende de quién sea. ¿Quién quiere chivé? ¿Por qué así? Emilio, más cruel fue el chiste de Alan, así que no me digas. Sí, el mío fue más peor. Oiga, Emilio Ramírez, contemos al país, ¿cómo está usted? ¿Qué planes para fin de año, brother? Parece que me voy a ir a Cochabamba. Año nuevo. ¿A Cochabamba? Vida nueva. Exacto, a Cocha. O sea, podía venir a visitarnos a Santa Cruz, pero no. Él prefiere irse a Cocha. Está bien, Emilio, gracias. Para, es que tú no me has invitado a Santa Cruz, ni la decide ni el Gonzalo, entonces donde, o sea, me invitan, yo voy, me han invitado a Cochabamba, entonces estoy en Cochabamba. Emilio, espera, te voy a explicar algo, Emilio, para que tomes en cuenta. ¿Vos sabes cuántas veces yo me he aparecido en la casa de Desiree para comer gratis sin que me invite, brother? Porque somos una familia, mi hermano. Usted es un paracaidista y yo no. Bueno, sí, es cierto. ¿A usted le gusta manguear? También no. Emilio. Dígame. Usted está siendo muy agresivo con mi persona y recuerde que Desiree Durán es mi mejor amiga, brother. ¿Entiende? O sea, que se mete conmigo,
se mete con toda la pandilla completa, mi hermano. Sí, ya me he dado cuenta porque le deciré, me hace bullying hace unas 3 semanas atrás. Bowling. Bowling. Exactamente, es bowling. Es bowling. Ya no sé qué hacer. Todo el tiempo es bowling. Emilio. Dígame. ¿Sabe qué puede hacer? ¿Qué? Tome un vaso de agua y deje de sufrir, Emilio Ramírez. ¡Para que se sea! ¡Emilio, por favor! Tómese un vaso de agua del manantial de bien lejos. Sopa usted, Emilio Ramírez. Pero antes de acabarse el último sorbo, bótelo para atrás, Emilio Ramírez. Y bote toda esa energía negativa que usted tiene. Vamos a irnos adelante con cocina. ¿Qué? ¿Qué? Cielo nublado en la serie de Mundo. Está haciendo un poquito de frío y obviamente las personas salen bien abrigadas de sus casas porque hoy es el último miércoles del año 2015 y si usted va a salir de casa, salga abrigado porque está nubladito y no, el señor sol no va a salir a darnos su calor. Todas las mañanas sale por mi ventana, ¿no? Doy gracias. Ahí está el informe entonces de Emilio. Siga bailando, papucho. Siga divirtiendo, que en minutos más regresamos con usted. Pero ahora. ¿Cómo que ahora? Ahora. ¿Cómo que ahora? A Oringa. En este mismo instante. ¿Dónde nos vamos? En este mismo momento. Hoy me las paga. No, hoy me las paga. Nada, no me importa nada. ¿Quién sabe qué vamos a comer? Así va a estar de nuevo. Señoras y señores, hoy no puedo explicarles lo que va a suceder en la cocina de una buena. Tiene que prepararse. Hoy, recetaza y además una invitadaza. O sea que las dos asas, ¿ah? Usted no se puede perder el día de hoy. Tengo una receta exquisita, buenísima, fácil, barata. Y además, que la invitada de hoy, solo les voy a decir que es una reina. Nuestra invitada es una reina, literalmente hablando. ¿Quiere ver cuáles son los ingredientes para el día de hoy? Para esta espectacular receta. ¡Mire! Hoy hacemos tacos de pollo grillé. Y para eso necesitas 100 gramos de tocino o panceta ahumada, 200 gramos de queso mozzarella, una pechuga de pollo, una cebolla, tortillas, por supuesto de maíz, la cantidad necesaria, salsa soya, cantidad necesaria, champiñones, cantidad necesaria, lechuga escarola y pan molde, cantidad necesaria. ¿Qué tal? Súper fácil, rico, barato, espectacular y además, como les digo, y además, tenemos esta invitada. A ver, ¿cómo se las voy a describir? Es una chica preciosa. Ya ha estado de invitada en el programa. Estuvo al desnudo con Desiree Durán. Es de la casa. Es una guerrera de la vida. Es una hermosa mujer. Sí, no. Vamos a tener una invitada hasta el día de hoy. Vamos a seguir con más enhorabuena y volvemos luego con la cocina. El tiempo. Hoy es un día especial. Hoy es martes. Hoy es miércoles. Último miércoles del año y usted se va a enterar acá los datos del tiempo para tomar sus previsiones y poder salir a hacer todas sus actividades con la respectiva vestimenta. Hoy comenzamos con la ciudad maravilla, la ciudad de La Paz. Mínima 7 y la máxima será 21 grados para el día de hoy. Aunque Emilio haya mostrado el cielo nublado, se va a despejar luego, luego, así que no se preocupe. Vámonos con Oruro. Mínima 1 grado y la máxima será 21 grados para hoy miércoles, el último miércoles del año. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, cara! ¡Vámonos hasta Potosí! ¡Espera! ¡Vamos a Potosí, por favor! Vamos a ver cómo va a estar el tiempo hoy en la Villa Imperial. ¡Atención, Potosí! ¡Potosí, vale, vale! ¿Quiere romperse la comida? Música, pero no importa.
Atención en Potosí, la mínima 6 grados y la máxima será 21 para hoy. Igual, el cielo totalmente despejado y va a ser un sol radiante. Un sol rayón. Oh, va a estar espectacular. Atención, Cochabamba. La mínima 15 grados y la máxima será 32 grados para hoy miércoles, esto en Cochabamba. Va a estar espectacular para ir a comer un charquecito, un chicharroncito, un trancapecheto. ¡Atención, Sucre! Mínima 11 y la máxima será 22 grados para hoy. Va a estar nublado un poco, pero a partir del mediodía va a salir el sol. Así que no se preocupen, en la capital allá. Saludos para toda la gente de Sucre. ¡Atención, Tarija! ¡Tarija! ¡Rija! Mínima 15 grados y la máxima 32. Mucho calor en Tarija hasta ahora. El departamento debe hacer mucho, pero mucho calor. Oiga, ya me doy cuenta que parece que la ropa de Mario Bros, ¿no? Ah, ¿verdad? ¿Estás en Mario Bros? ¡Atención en Santa Cruz! Mínima 24 y la máxima 34 grados para hoy. Amaneció nublado. Sigue nublado. Y más tarde va a estar tal vez nublado. ¡En Cobija! Mínima 23 y la máxima 34 hoy para Cobija. Y para cerrar, vamos a ver lo que va a pasar en el último departamento, la última ciudad del día de hoy. Veamos en Trinidad. En Trinidad, la mínima 24 y la máxima será 33 grados. De esa manera cerramos con todas las ciudades, todos los departamentos, pero faltan temperaturas mínimas. En Potosí, ya valió gorro, ¿no? Ya le valió gorro, digamos. O sea, además, ¿para qué le pago? Potosí, yo no, paso, gracias. Y Oruro, 1 grado centígrado. Y donde va a ser más calorcito, donde va a estar muy caliente, se lo voy a mostrar ahora. ¿Dónde van a estar las temperaturas más altas registradas hoy, miércoles, último miércoles del año? Esto va a ser en Santa Cruz con 34 y Trinidad también con 34 grados. De esa manera, señoras y señores, cerramos los datos del tiempo. Será hasta tomorrow. El tiempo. Noticias PAT de último momento. Nosotros estamos listos para informarnos acerca del tramo que continúa cerrado entre Cochabamba y Santa Cruz. La ABC tiene mucho conflicto, deciré, limpiando el área porque la lluvia continúa. Estamos en contacto con Dayana Bahía. Dayana, buenos días. ¿Cómo está, Natalia? Muy buenos días. Así es, lamentablemente la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz continúa cerrada debido a que persisten las lluvias en el sector. Hay derrumbes, la carretera todavía no está siendo habilitada, las flotas de transporte interdepartamental continúan suspendidas sus salidas. Hasta nuevo aviso, sin embargo, hay algunas empresas que sí están saliendo por la carretera antigua, sin embargo, esta no está en óptimas condiciones. Estamos a la espera, en todo caso, que la ABC dé nuevo reporte de cuál sería el estado actual de esta vía y esperamos que en las próximas horas ya sea habilitada para que la gente pueda viajar hacia el oriente del país. Gracias, Dayana. Quedamos atentos entonces a lo que ocurre en las siguientes horas. Sabemos que hay vehículos que aún están trancados. Sin embargo, se está utilizando la carretera antigua que une Cochabamba y Santa Cruz para que puedan ir despejando la vía y los camiones de carga puedan movilizarse, así como los buses de transporte masivo. Gracias, Dayana. Buenos días. Decidiré contigo en cualquier momento. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Ya nos vemos entonces. Para entonces. Gracias. Noticias PAT de último momento. Les cuento. Chicos, hablamos de Valeria Saucedo, de la reina del carnaval, que está con una agenda súper apretada, completísima, llena de actividades, y en esta oportunidad la encontramos realizando una sesión fotográfica, pero muy fuera de lo común. ¿Por qué? Porque... ¿Qué pasó? Mejor véanla. A ver, estaba súper feliz ella, seguro. Sí, como siempre, pero lo particular era... ¡Véanlo! A ver, quiero ver.
Encontramos a la reina del carnaval Valeria Saucedo en una sesión de fotos donde no tuvimos acceso. Será muy diferente. Es para uno de sus auspiciadores. Con bastantes actividades, no solamente carnavaleras, sino cumpliendo el deber con los auspiciadores. De hecho, ahora me han encontrado una sesión de fotos. Son diferentes propuestas que han lanzado y más adelante van a tener acceso a todas esas fotos. Además, nos adelantó que la temática para la primera precarnavalera será regional. Está listando todo desde su vestuario y carro. Es regional y que van a disfrutar todos, se van a ver un poco de nuestras costumbres, de nosotros los cruceños de corazón. ¡Que viva el carnaval! Con la alegría que la caracteriza, ahí nos anunciaba acerca de esta nueva propuesta que se viene con los auspiciadores, cumpliendo, ¿no es cierto?, con cada una de las empresas que han apoyado en esta oportunidad. A los pichones, a la reina del carnaval, y ya veremos entonces. No pudimos ingresar, no sabemos qué más pasó, así que estaremos pendientes ya del resultado final. Me encanta ese maquillaje espectacular, además su sonrisa de oreja a oreja. Oiga, pero debe ser complicado para la reina, porque mientras más cerca estamos de carnaval, la agenda es mucho más apretada, ¿no? ¿La qué? ¿La gente? La agenda. Usted dijo agenda, creo, no veo. ¿Qué voy a decir? Cuaderno de notas. Y ya tenemos sobre el pucho, ya tenemos sobre la marcha, las precarnavaleras. Ahí lo puedo. Porque está pues Terminator, ¿no? Ay, vamos. ¿Por qué he decidido que ella no es mi amiga? Lo voy a evitar. Esta tortícula hice a propósito. Ajá, voy a evitarlo. Escúchame. Y Dios. Seguimos hablando de carnaval. ¿Seguimos? ¿Hay más todavía? Sí, hay mucho más, porque en esta oportunidad, ustedes saben que una de las cosas que a la gente le encanta y que nosotros disfrutamos en nuestra tierra es precisamente, y en cada rincón del país, el tema de las mujeres hermosas. Muchos reinados, muchas representantes de la belleza, y en esta oportunidad sucede lo mismo cuando se trata de carnaval. Ya. Vamos a hablar de las reinas del carnaval del Plan 3000. La reina del carnaval de la Ciudadela del Plan 3000 se alista para su gran coronación, que será este 13 de enero en un gran show. Bueno, mi coronación ya tiene fecha y es este 13 de enero. Ya desde hoy estamos organizando muy bien para que salga un evento grande, un evento como toda la gente lo está esperando. Tenemos las expectativas muy altas. Estamos trabajando, ensayando, haciendo coreografías y bueno, esperemos que todo salga bien este 13 de enero. Estás con ansias esperando la gran noche y que arranque el carnaval en las Ciudadelas. No, nervios, emoción, esperando ya este 13 de enero para ser coronada, para ya ser oficialmente la reina del carnaval del Plan 3000. Así que contentísima y viviendo día a día las actividades del carnaval. Que vive el carnaval de la ciudad y que vive el Plan 3000. Amigos, como el arrullo de tibios. Bien, con lo que usted decía, realmente en cada rincón, pues mujeres hermosas, bien. Qué lindo que esa chica está representando a todo el carnaval de la Villa Primero de Mayo. Super Nintendo. Hermoso, ¿no? El carnaval, ya sí. Con Tuti. Están todas las reinas. ¿Sabes qué lo lindo? Que donde vayas encuentras belleza y diversión. ¿Sí? O sea, donde vayas. Y además lo que a mí me encanta de lo que se hace en las Ciudadelas es ese toque de tradición que no se lo vive ya en ningún lugar. Sí. El ver las carretas reales, decoradas, según ya lo que con la comparsa han visto, pero ver este paseo de carrozas por las calles, eso es único en todo lo que se vive en el país, así que es la oportunidad de poder disfrutarla junto a las hermosas reinas representantes de la Ciudadela. Así es, qué bueno que puedan mantener las tradiciones, ¿no es cierto? Sí. Me encantaría ver un carnaval bien a la antigua, ¿no? Con el carretón, con los bueyes, ¿no? La verdad que sería más interesante. Te lo aseguro que muchas mujeres sí no quisieran el carnaval a la antigua. Vamos a informarnos, tenemos noticias de último momento para compartir con ustedes. Noticias PAT de último momento. Natalia, estamos listos para informarnos acerca de la posición del alto mando militar en esta oportunidad. Es así, deciré, estamos en vivo para ello con la señal que tenemos a continuación para mostrarle a detalle lo que ocurre con la posición del alto mando militar. Desde Palacio de Gobierno, la señal de Canal 7. Hermanos generales, almirante, hermana general,
hagan la señal de su creencia. Juran por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida, por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos. Desempeñar las altas funciones de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de jefe de Estado Mayor, de comandante general del Ejército, de comandante general de la Fuerza Aérea y comandante de la Armada Boliviana. Estricto cumplimiento de la Constitución Política y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hacen, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano los premie. Caso contrario, los castiguen. Quedan posesionados como comandantes del mando militar. En la prosecución de esta solemne ceremonia, escucharemos las palabras del hermano general de ejército, Omar Jaime Salinas Ortuño, comandante en jefe saliente de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Hermano Evo Morales Zaima, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, licenciado Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, licenciado José Alberto González Amaniego, presidente de la Cámara de Senadores, doctora Gabriela Montaño Viaña, presidenta de la Cámara de Diputados, doctor Reymi Ferreira Justiniano, ministro de Defensa Nacional, señores ministros, senadores, diputados de Estado, señores generales, almirantes, oficiales superiores, subalternos, suboficiales, sargentos, autoridades presentes, señoras y señores que nos honran con su presencia, amigos de los medios de comunicación, inicio estas palabras con gratitud por su presencia en esta ceremonia oficial, la última con la que culmina mi carrera de las armas, en la que he permanecido por 34 años, sirviéndola con gran cariño, dedicación y lealtad, único norte de mi diario vivir y felicidad profunda de mi razón de ser. En este acto se cumple lo señalado en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas respecto a la sucesión del mando en la institución, despidiéndome y entregando el mando al nuevo comandante designado por el presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta distinción ha recaído en el general Gonzalo Durán, soldado en toda la expresión de la palabra, oficial altamente calificado, conocedor de la institución en las vertientes del pensamiento, la acción y el ejercicio del mando. Condiciones básicas. Fueron posicionados oficialmente, son los flamantes generales del alto mando militar. Decidiré contigo en cualquier momento cuando haya más noticias que entregarle al país. Muchísimas gracias a todos, estaremos pendientes entonces. Ya nos vemos más adelante. Continuamos. Gracias. Noticias PAT de último momento. Cocina. Son estos momentos por los que yo dejaría de estar soltero. Por los que yo dejaría de estar soltero. Cuando vos tenés una invitada de este calibre, no sabés qué hacer. Bien, Echeverry. Mirá de lo que me estoy. Mirá de lo que me enamoré. ¡Mujerón! ¿Ah? Ella es una chica muy sencilla. Ahí nomás. No. Oye, te voy a preguntar una cosa. Se supone Ariel y Serafini. ¡Un aplauso para ella!
se siente, es que me encanta salirme del esquema. Bien, o sea. Bien, me encanta, me encanta. Así es, de la mujer que les hablaba anteriormente, no, pues ya. Es ella, Arieli Serafini. Y yo le voy a pedir, por favor, Arieli, una pasarela, ¿verdad? Claro, Gonzalo, con muchísimo gusto. Esos corazones que ves ahí en pantalla son para vos. ¿Son tuyos para mí? Míos para ti, de mí para ti, de mí de ti. Y ahora, señoras y señores, esta hermosa mujer nos acompaña en la cocina de Nora Buena. ¡Por Dios! Una hermosa reina y presentadora también de la casa que nos va a estar acompañando el día de hoy para que usted disfrute de esta espectacular receta. Ahora sí, Arieli, te invito a la cocina. Vamos a cocinar, por favor. Gonzalo, vamos. Mi reina. Ahora sí te puedo decir mi reina. Arieli, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Gonzalo, contenta de estar nuevamente aquí en Pégate Mi Casa. Enhorabuena, voy a estar acompañándolos todo el programa y vamos a cocinar una receta súper deliciosa y económica que es mi especialidad. O sea, las reinas cocinan. Yo cocino, barro, trapeo, lavo, plancho. ¿Todo? ¿En serio? Todo. Las reinas de verdad hacen eso. ¿Vos cosés? Porque dice que la gente ya no cose. O sea, tenés un hueco en la media y es mejor tirar y comprar una nueva. Yo lo hago, obviamente no está cosiendo mi media, ¿no? Pero ponele, se te sale un botón, ¿no? O tenés un vestido que tiene en alguna unión, ¿lo cosés? De hecho, tengo una anécdota. El año pasado, para la fiesta de Año Nuevo, ¿ya? Me fui con un vestido bien ceñido hasta abajo. Mostrame, ¿cómo era el vestido? Bien ceñido. Y justo al salir se enganchó en algo, era así más o menos parecido a este, y se abrió aquí. Y a última hora tuve que coserlo y no encontré hilo azul marino que era del color del vestido, solo encontré, creo que era café y se notaba. Yo estuve toda la fiesta así, ¿no? ¿Cómo? Pero lo cosí. ¿Cómo decía Arieli? Así. Ay, Dios mío. Señoras y señores, hoy, ¿qué vamos a cocinar, Arieli? Bueno, vamos a cocinar uno. ¿O bailamos o cocinamos? Podemos hacer las dos al mismo tiempo, ¿no? Mirá, mientras bailamos ahí, vamos a leer los ingredientes de la receta del día de hoy. Vamos a cocinar unos deliciosos tacos de pollo grillado. Ahí está, los pollo ingredientes grillé. Para que la gente los tome en cuenta. 100 gramos de tocino, 200 gramos de queso mozzarella, una pechuga de pollo suprema, una cebolla y tortillas especiales para hacer los tacos mexicanos. Salsa soya que todo el mundo tiene en su casa, champiñones, pueden ser ya en trozos o enteros, tomatitos cherry, lechuga escarola y pan molde para hacer los crutones de pan. Ah, ¿esto va con crutones? Sí. ¡No! Vos te vas a encargar de hacer los crutones. Mi Zeina, lo que usted pida. ¿Eh? ¿Empezamos? De una vez. Primero, te voy a dar esto. Mira. ¿Ah? Ay, Dios mío. Mi reina. La nombro reina de mi corazón. Reina de la comparsa. Reina de la comparsa. No, enhorabuena. Reina de mi corazón. Yo te voy a compartir con la comparsa. Ahí está. Van a venir los de la comparsa y te van a sacar pegar de las orejas. Ni qué reina, ni qué reina de las orejas. Arieli. Bueno. A ver. Quiero decirte que desde que te vi. Me enamoré de ti. Más que eso. Me enamoré de tus ojos, de tu sonrisa, de tu actitud de guerrera y de ese fisicango, parienta. ¿Qué haces vos para mantenerte así, por Dios? Como pollo grillé. Bueno, Arieli, vamos a cocinar en unos minutos más nada más. Vamos a empezar a ordenar las cositas. ¿Qué hacemos primero ahí? Bueno, primero vamos a ir cortando la pechuga suprema. Ya, perfecto. En lonjas. En tiras. Sí, en tiras. Ya, ok. Y mientras tanto vos querés. Y yo voy los champiñones. Cortando los champiñones. Perfecto. También. Mirá, arrancamos. Cortamos en tiritas. Mira, yo no soy tan rápida como vos. No, tranquila, no pasa así nada. Que... tiempo hay de sobra, así que no te preocupes. Bien. ¿Ah? Bueno, esta receta es súper fácil, como te decía. De hecho, yo la hice un día en que estaba un poco con flojerita en la casa. Y quería comer algo tipo gourmet, algo sabroso. Y solo tenía estos ingredientes. Y mira, sacaste este platazo. Ajá. Bueno, Arieli, mientras nosotros cortamos el pollo y los champiñones, vamos a ir con Desiree, que tiene consejos espectaculares para nosotros. Mira. Estamos listos para hablar acerca de nuestro tema del día. Nos informamos sobre el plan de seguridad que se ha creado por estas fiestas de fin de año. ¿Conocemos algún número telefónico? ¿Tenemos algún dato de dónde podemos comunicarnos? ¿De qué cosas debemos realizar
y durante estas fiestas. En esta oportunidad, el coronel Gary Omonte nos acompaña. Él es director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Está con nosotros para poder informarnos acerca de este plan que se ha creado por las fiestas de fin de año. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Primeramente, agradecer a este prestigioso canal de TAT por esta invitación y la cobertura que presta la policía boliviana en estas fechas de fin de año. Estamos en la aplicación del plan Ñanderecu. Se está fortaleciendo toda la seguridad a nivel completamente nacional. Tenemos unidades operativas especializadas que se encuentran cumpliendo un servicio de 24 horas. Lo que pretendemos es brindar la mejor seguridad ciudadana, aportando a la calidad de vida de los ciudadanos bolivianos. Este control que se está realizando, ¿qué cosas incluye? ¿Qué cosas tienen que ver? Nosotros hablábamos hace un momento relacionado a las fiestas, por ejemplo, los horarios que sean hasta las que están permitidos estas fiestas, ya sea en boliches o en casas particulares. ¿Cómo se está manejando esta situación? Bueno, con referencia a la aplicación del plan de operaciones, vamos a trabajar en las 24 horas. Las fiestas por estas fechas del 1 a 31 de enero se van a llevar efecto hasta el amanecer. Por lo tanto, hay bastantes personas que van a estar celebrando, bailando, consumiendo bebidas alcohólicas. Se recomienda que el consumo sea moderado, con cultura alcohólica, ya que una persona que consume excesiva cantidad de alcohol es una presa fácil, puede ser víctima de los antisociales que están aguardando cerca de los lugares donde se están celebrando las fiestas para despojarles de sus pertenencias. También tienen que tomar contacto con el personal de seguridad de estos establecimientos donde se celebran las fiestas, para que estos ciudadanos puedan hacer abordar en vehículos conocidos de transporte público y puedan desplazarse mejor entre dos o tres personas. También hay fiestas familiares donde concurren bastantes jóvenes y los padres de familia exigen a los jóvenes que se tornen a sus domicilios a las 3, 4 de la mañana, lo cual es bastante peligroso. En otros países han optado los padres de familia en pedirle a sus hijos que vuelvan temprano por la mañana, cuando existe ya transporte público, 7, 8 de la mañana, 9, cuando ya hay mayor seguridad. Pero nosotros no tenemos esa cultura, siempre exigimos a nuestros hijos, no, tiene que estar antes de las 6. No hay vehículos de transporte público, tienen que desplazarse caminando, se están exponiendo a algunos antisociales que puedan estar cerca de esos lugares. Permítame, coronel, por favor, vamos a leer algunos de los mensajes que la gente nos ha estado enviando. Y esta es una pregunta que nos hacen. ¿Cuántos efectivos estarán en la calle, estarán en todo Bolivia? Saludos desde Cochabamba, coronel. Bueno, igualmente, sentimientos recíprocos, un saludo para la persona que manda ese mensaje. En estas fechas de fin de año, en aplicación del plan Ñanderecu, se está reforzando totalmente los servicios policiales. Los funcionarios no vamos a bailar este fin de año, vamos a estar trabajando, cuidando de la ciudadanía, que ellos puedan festejar, celebrar y esperar pues, con muchas expectativas este próximo año. Vamos a seguir leyendo mensajes, por favor. Buen día, soy Laura de Tarija. ¿Qué número se puede solicitar efectivos policiales? Dice este mensaje. Se puede solicitar efectivos policiales al 110 o a los teléfonos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Cada departamento tiene sus líneas telefónicas, entonces pueden tomar contacto inmediato que existe personal que está desplazándose, haciendo patrullaje motorizado, patrullaje a pie, pero también existe personal en las unidades que está esperando para poder reforzar y concurrir ante cualquier auxilio, ante cualquier llamado de la ciudadanía. Muy bien, seguimos leyendo mensajes, por favor. ¿En qué consiste el plan de la policía? Nos dice. Si bien ya nos ha hablado un poquito, por favor, para responderle a esta persona que nos enviaba el mensaje. Bueno, este plan Ñanderecu, que significa juntos por nuestra seguridad, está comprometiendo absolutamente a todos los policías, de unidades operativas, especializadas, DIPROBE, FERCES, todos estamos unidos combatiendo
el crimen, somos considerados en este plan en diferentes lugares, terminales, sectores donde existen entidades financieras, lugares comerciales, sectores donde celebran fiestas, van a encontrar siempre personales de uniforme, personales de civil. Estamos trabajando en equipos multidisciplinarios, siempre para evitar la comisión de delitos. Este plan Yandereco hasta el momento ha dado buenos frutos. Hemos podido desbaratar este mes organizaciones, acciones delincuenciales muy importantes. Los índices de criminalidad también se han reducido bastante porque es fundamental la presencia policial en todos estos sectores. Asimismo, estamos utilizando bastante los datos estadísticos de dónde se están cometiendo los delitos y hemos formulado una georreferenciación del delito. Nosotros ahora sabemos dónde tenemos que acentuar nuestro trabajo. Ya no es un trabajo así, sino ya sabemos con qué propósito, con qué objetivo vamos a estar realizando nuestros operativos en diferentes zonas. Muy bien, tenemos más mensajes, por favor, vamos a seguir compartiendo, aprovechando que tenemos a nuestro invitado con nosotros para poder hablar acerca de del plan de seguridad por Año Nuevo. En este plan de seguridad, es solo la policía quienes conforman, usted hablaba, ¿no es cierto?, que se ha reforzado con efectivos, pero es única y exclusivamente con efectivos policiales. Sí, absolutamente todos los funcionarios policiales estamos trabajando. También estamos trabajando coordinadamente con el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, quienes también han planteado su plan de operaciones Gaviota. Y también realizamos actividades en coordinación con el Ministerio Público. Es fundamental la participación de los fiscales para dar legalidad a nuestras actuaciones y que se respeten en todo momento los derechos y garantías constitucionales cuando estamos realizando actividad policial. ¿Qué tipo de sanción se les dará a aquellos que no cumplan con todo lo que se ha planteado? Nosotros hablamos y tenemos una nota más adelante, vamos a presentar acerca de los horarios que se han puesto en las diferentes fiestas, que se hagan estas fiestas, no solo las privadas, sino en boliches. ¿Qué tipo de sanción recibirán al no cumplir con lo que se ha establecido? Bueno, con referencia a las sanciones, respecto a algunos establecimientos donde se están llevando efecto las fiestas, toma una participación muy importante el gobierno municipal. También funcionarios del gobierno municipal se suman a este trabajo, que van a estar haciendo un patrullaje a objeto de hacer cumplir las normas en lo que se refiere a la venta de bebidas, expendio de comidas y que se respeten los horarios, ¿no? Los horarios que hay disposiciones del gobierno municipal que tienen que acatar todos estos establecimientos. Nosotros vamos a trabajar siempre coordinadamente también con el gobierno municipal. Y en caso, disculpe coronel, de encontrarme con un vecino que está hasta altas horas de la madrugada, con la música fuerte, con mucha bulla, ¿nosotros podemos comunicarnos igualmente al 110? Sí, se puede coordinar con 110, ellos van a coordinar también con el gobierno municipal, si fuera posible con la fiscalía, si se evidencia la comisión de algunos delitos. Muy bien, muchísimas gracias por la ayuda brindada en este nuestro tema del día. Nosotros vamos a continuar, invitamos a que toda la gente siga participando y cualquier duda igual vamos a contar con toda la ayuda de los expertos, como en este caso, ¿no es cierto?, del coronel que nos acompañaba. Muchísimas gracias. Muchas gracias, agradecer nuevamente a PAT por este apoyo, cobertura que dan a la Policía Boliviana, objeto de informar, sensibilizar y concientizar de la aplicación de este plan de seguridad ciudadana que estamos poniendo en ejecución. Nos permiten estar más cerca de nuestra ciudadanía y eso es lo importante. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Vamos a continuar con más y lo vamos a hacer con muy buenos consejos. Noticias PAT de último momento. Con más información, Natalia, de la posición del alto mando militar en esta oportunidad, el presidente del Estado Plurinacional. Y para ello hacemos contacto con nuestra unidad móvil, estamos junto a Mayerly Quintanilla. Mayerly, contigo adelante, buenos días. Natalia, muy buenos días. Precisamente nos encontramos en Palacio, en la posición del nuevo alto mando militar. En este momento el presidente Evo Morales del Estado hace uso de la palabra. Ese hecho ha permitido liberarnos de la parte económica, una de dominación externa, liberarnos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Ahora sí podemos garantizar al pueblo boliviano, ahora sí podemos garantizar a las futuras generaciones
que nos hemos liberado económicamente con la nacionalización de los hidrocarburos y otras empresas, especialmente también los servicios básicos. Era 2006, pero viene lo más difícil, 2007-2008, en el proceso de refundación de Bolivia. En ese proceso de cómo cambiar o pasar de un estado colonial a un estado plurinacional. Ahí también tenemos excelentes y buenos recuerdos de nuestros excomandantes y de todas las Fuerzas Armadas. Lo más importante, recordarán ustedes, que el gasoducto Gasir en Chillacuyo, el Río Grande, ha sido dinamitado por grupos separatistas que se ha perjudicado a Bolivia la exportación de 4 o 5 días de exportación de gas a Brasil. Igualmente tenía planificado tomar una estación Tihuipa. Y ahí las Fuerzas Armadas estaban preparados, lo defendieron, cuidaron frente a este plan de cómo cortar la producción y la exportación de gas. Tomaron también la planta Vuelta Grande en Chuquisaca, paralizando la producción de gas en septiembre del 2008. Y tenían planificado cortar el gasoducto Santa Cruz Cochabamba en la zona de Comalapa, espero no equivocarme. Creo que las Fuerzas Armadas oficiales caminaron horas o días para tener tomar el control correspondiente. Okay. Y en nombre del vicepresidente y de todo el gabinete, mi respeto, mi admiración por esta participación patriótica, sería para evitar una guerra económica. No dejar producir, no dejar exportar, que finalmente no afectaba a Evo ni al Álvaro, sino a afectar al pueblo boliviano. Es parte de las guerras económicas que hemos enfrentado durante algunos años para garantizar estas profundas transformaciones. Y por eso quiero decirles que tenemos tantos acuerdos, inclusive cuando ya se plantearon, se tomaron por lo menos 5 aeropuertos de 5 capitales de los departamentos, que el presidente no podía llegar. Estoy nomás. Por estos grupos que querían dividir Bolivia y decir que no había ninguna división, ningún separatismo. Ustedes saben, comandantes, saben, los excomandantes, todos los planos que tenía, algunos extranjeros, pero también algunos bolivianos, planificados cómo tomar los cuarteles, la policía, cómo estaba revolcando. Parte de las palabras del presidente del estado, Evo Morales, en la posesión del alto mando militar. Deciré, fue un gusto mantenerlos informados en cualquier momento con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, Natalia. Vamos a estar pendientes entonces. Ya nos vemos. Noticias PAT de último momento. ¿Ya tenemos los champiñones listos? Aquí están los champiñones, ahora vamos a ir con los tomatitos, cherry, y vos vas a cortar la cebolla, porque a vos te encanta cortar la cebolla. Perfecto, no hay problema. Yo corto la cebolla, dale. Yo corto los tomatitos. Mira, ahí vamos a cortar. ¿Quieres la cebolla en plumas o en tiritas? ¿En lonjas? ¿Sí? Sí. ¿O en lonjas? En tiritas bien delgadas. Bien delgadas, ok, sí. Perfecto. Ahí está. Eso se llama Emince. ¿Así ¿Cómo? No, Emince, ¿perdón? Sí. Ahí está. Ahí está, mira. Bueno, los tomatitos los cortamos. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo me gusta, mi linda, por Dios! ¿Ah? ¡Qué rico, ¿no? ¡Me fascina! Ahí está. Bueno, voy a picar la cebollita. Bueno. Está. ¿Qué música te gusta, Arieli? Me gusta de todo un poco.
poco, me gusta el vallenato, me gusta la bachata, ya. La música electrónica. ¿Para escuchar música electrónica? No, para escuchar. Ponle, ahorita, ¿qué quisieras escuchar? Vallenato. ¿Vallenato? Ay, hombre, para Jorge Celedón. Ya, vallenato para cocinar. Para cocinar. Ya, ahí, ya sabes, Cheverry Monkey, un vallenatito. Y ahora, ¿película que más te guste? Una película, la primera que me impactó, fue Impacto Profundo. ¿Impacto Profundo? Sí, Impacto Profundo, muy buena película. Ahí está, mira, ¿ves? ¿Qué tal la música? Ahora sí. Carlos, bella. Es una música que va acorde a los sentidos y te hace sentir en armonía. ¿Sos romántica vos? Muy romántica. ¿Sos una empedernida del amor? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta estar enamorada? Me encanta. ¿Tu corazón está solito ahora? Bien solito. ¿Sí? ¿Tranquila? Sí, tranquila. Pero está abierto a la posibilidad. Sí, está abierto. Perfecto, ya saben, señores. Nuestra reina está soltera. Está bien. Pero está con mucho trabajo, sí, sí es el problema. Sí, la verdad. No es problema, porque cuando uno quiere se da el tiempo, se puede. Pero por el momento estoy abocada en mis planes, en mis proyectos y en mí. Perfecto, me encanta. Bueno, ¿qué más hacemos, Ariel? A ver, seguimos con... ¿Quieres que vaya calentando la cacerola? Sí, sí, ¿no? Vas calentando la cacerola para poner las lonjas de pollo. Ya. Primero la cebolla, perdón. Ya. La cebollita la vamos a grillar. Ya, la vamos hasta que pierda el color y quede... Perfecto, se caramelicen un poquito. Se caramelicen. Le voy a pedir a Laura que me ayude un ratito a cortar el tocino. Y yo te voy a dar un consejo a vos, Ariel, y a todo el público que nos está viendo. Ya está el sueño, mira, Laura. Ahí está. Señoras y señores, si usted quiere ser un chef profesional, vos, Ariel, tenés que escribirte acá. Sí. Instituto Gastronómico de las Américas. IGA, por supuesto, el instituto más grande de Latinoamérica. En la avenida San Martín, calle 5 Este, final pasillo 1. Vas a conseguir los mejores cursos para ser un chef profesional. Esto es la ciudad de Santa Cruz, La Paz, El Alto, Cochabamba, Tarija. Y ahora, nuevito de paquete, la escuela que se acaba de estrenar en Sucre. Así que ya vayan y hagan su reserva para esta espectacular escuela de cocina, IGA. Ahí está. Bueno, Arieli, entonces... Creo que cuando termine mi reinado voy a empezar a hacer un curso en IGA. Tienes que ir. Voy a ir. Si querés, ahí yo soy profe, así que te pongo en pila, en margen. ¿Ah? Te enseño todos vamos los trucos. A ir, vamos a ir. ¿Vas a ser mi alumna? ¿Será? No, prefiero ser alumna de ella. Perfecto, listo. Mejor, porque yo soy muy estricto. Mucho me vas a desconcentrar y no voy a poder cocinar. ¿Por qué te voy a desconcentrar, Arieli? Ay, no sé por qué. Vamos a seguir con el programa y yo voy a definir con Arieli qué clase le voy a dar. Deporte alternativo. Hoy quiero decir que a partir de hoy, último miércoles del año, mi amigo Elmer y yo vamos a dedicarnos al cambio de llantas de camión. Nos hemos dado cuenta que ahí está el negocio, ahí está la plata, así que vamos a aprovechar y despedirnos de todos ustedes. Elmer, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido. ¿Todo bien? Bien, bien, Alan, muchas profe gracias. Profe internacional de CrossFit. Hoy vamos a explicar lo que es el CrossFit. Mucha gente dice CrossFit, o sea, está de moda, qué de lujo, yo quiero hacer. Pero es un poco complicado, ¿no, profe? En realidad no es un poco complicado. Lo que pasa es que hay que siempre saber informar a la gente qué se trata, qué es lo que hacemos nosotros, de qué se trata nuestra disciplina. Así que para eso estamos aquí hoy día. Hoy tenemos acá dos llantas de camión, tenemos dos arcos chiquititos, una pelota pinchada y un combo de albañil. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto, profe? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Estos elementos que vos acabas de nombrar son cosas que tal vez uno puede tener en la casa. Ajá. Son cosas muy típicas de un gimnasio CrossFit o de un box, como le llamamos nosotros, con las cuales siempre estamos haciendo entrenamientos funcionales. Yeah. ¿Qué es lo que buscamos con el entrenamiento funcional? Hacer cosas cotidianas, pero llevarlas a un entrenamiento. Esa es la base del CrossFit. Te vas a fijar siempre, por darte un ejemplo, un bombero utiliza un combo. Ya. Unas paralelas pequeñas puede que tengas en casa o las haces de alguna manera. Las llantas, siempre hemos visto alguna llanta por ahí, llantas pesadas, livianas, etcétera, etcétera, con las que nosotros podemos hacer también un tipo de entrenamiento. Ok, comencemos entonces, profe. ¿Cuál es el primer paso para hacer el CrossFit? Bueno, el primer paso para hacer el CrossFit es acercarse a un lugar de CrossFit. Ya. ¿No? Tener la gana de hacerlo. Pero mira, vamos a hacer... Vamos a partir de lo siguiente. Hay movimientos que son básicos para que vos puedas hacer CrossFit. Okay. Algo básico que se utiliza en el CrossFit es dos cosas. Primero es aprender a hacer una sentadilla, un squat.
¿ok? Te lo voy a corregir, vamos a ver qué tal es tu squat. Vamos a ver cómo lo hace, vamos a hacer vamos a hacerte las correcciones y de ahí vamos a partir a hacer un par de ejercicios. Ok, entonces así me agacho, ¿no? Si yo te digo que hagas una sentadilla, ¿cómo la haces? Quiero que me digas. Eso es una sentadilla. Ajá. Imagínate que tengas que hacer 100 veces eso. No iría, la verdad. Y vamos a hacer lo siguiente. Para hacer una correcta sentadilla y cuidar el cuerpo, lo que se hace es lo siguiente. Vos te parás. Haces una apertura de los pies al ancho de tus hombros. Ya. Para que entren bien tus caderas. ¿Ok? Abrís los pies al ancho de los hombros y vas a tratar de hacer lo siguiente. Mantener el pecho erguido. Ya. Vas a tratar de llevar la cola bien hacia atrás, mantener el pecho erguido y bajar sin que el paralelo de tus rodillas sobrepasen los pies. Ok. Vas a ir, entras con la sentadilla, vas ahí. Y me voy para atrás. Y casi te vas para atrás. Eso es una buena señal porque estás llevando el peso para atrás. Y volvemos a hacer lo mismo. Tratas de poner todo tu peso en los talones y arriba. Te vas a quedar abajo. Quédate ahí, yo te voy a corregir en un segundo. Vas acá, a levantar un poquito esto. Voy. Arriba. Bien, dale lo mismo. Okay. Dale vuelta. Bien, arriba. Ahora sí, ¿no? Pregunto, ¿alguien quiere tocar la fibra? Cuidado, ¿no? Cuidado. Ok, pero voy a hacer sentadillas. ¿Para calentar es perfecto. Eso? Perfecto. Para calentar vamos a hacer 10 sentadillas profundas, ¿ok? Vamos a ir juntos los dos. Ya. Vamos a tratar, acordate, mantener el equilibrio. Vamos a ver si mañana te despiertas. Vamos a agarrar, poner el pecho en los talones y vamos ahí. Va una. Bien, y volvés de nuevo. Y va. ¿Ok? Vale. Vamos, dale. Vamos a ver cómo se siente mañana. Ya siento. Bien. Ya siento, perfecto. Profe. Ya 9-10. Ahora, ¿te diste cuenta la diferencia de tu sentadilla? Allá un pequeño parámetro que sabes de hacer algo correcto. ¿Crees que voy a ser 100, profe? Imagínate. Ay, Dios. Ya, ¿ahora qué tenemos acá? Perfecto. Segundo ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Con la base de la sentadilla que hiciste, un aceite para... ¿Ya? Con la base de la sentadilla que hiciste, ahora podés hacer un levantamiento de cualquier objeto. En este caso vamos a hacer la llanta. ¿Ya? Fíjate, vas a agarrar. Te vas a poner en la misma posición de squat, de sentadilla. Vas a irte abajo, vas a agarrar la llanta y la vas a levantar. Ahora sí, cuidando la espalda, las piernas. Vamos a ver. Entonces hago el ombligo. Abertura. Abertura del hombro. Abajo. Cerca, vas ahí. Pegate, te vamos a acercar. Exacto. Ahí, ella va aprendiendo unos parámetros para cuidarse. Pica para atrás, ¿no? Ya, entonces me agacho. Vas arriba. Perfecto. Vas ahí. Puro crossfit. Puro crossfit. Puro crossfit. ¿Y esas cuántas veces hay que hacer, profe? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos. Mira la llanta de ese tipo. Ahí está eso. O sea, mira la llanta de ese tipo. Así vas agarrando y vas llegando a cada vez cosas más pesadas, más pesadas. Ese es un trabajo típico de crossfit. Esa es una rutina que se llama Tabata, ¿qué va? Ok. Y vas dándole. Ya vamos a traer unas barras para... Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a agarrar. Vamos a ir acá y vamos a hacer 4 repeticiones. Vas a ir, vas adelante y volvemos a hacer lo mismo. Dale ahí. ¿Una más? Para atrás, venite para atrás. Vas ahí y de vuelta. Arriba. ¿Qué pasa, bro? Bien, así. ¿Cuál es tu problema? Oh. Y de aquí hasta la llantería. Ya. Ok. Entonces tenemos... Un squat, que ya lo estás aplicando en un ejercicio. ¡Ya! ¡Ya! Y ahí, con esa misma base del squat, vamos a utilizar los dos elementos, la llanta y el mazo. Ahora en campo, que la voy a hacer volar. Hoyo en uno. Mira, el mazo es un elemento usualmente que lo utiliza un bombero. ¿Ya? Nosotros siempre explicamos cuando estamos dando clases la funcionalidad que tiene el ejercicio. Entonces, imagínate un bombero que tiene que entrar a un incendio y tiene que romper un piso. Claro. Es un tipo que tiene que estar 10, 20 minutos rompiendo un piso para poder entrar a algún lugar. Entonces, la misma base, vos agarrás. Vamos a agarrar el mazo de la siguiente manera. Agarrás con la mano izquierda abajo, arriba, para tener un buen equilibrio. ¿Ya? Es un ejercicio que trabaja mucho los hombros y el core. Vas a trabajar y vas a ejercer mucha fuerza desde el centro. Buscando la sentadilla y vas ahí. Vas haciendo un cambio de mano. Y tratando de darle. Vamos a ver cómo sale. Los paramédicos, ¿no?
Vos sos derecho, ¿no? Sí. Ahí. Calculás bien. Apuntá dónde vas a ir. ¿Cuánto que sale aquí? Ahí. En esa misma posición de sentadilla. Bien. Y de vuelta. Ahora lo que vas a hacer es, al recibir el mazo, ya, vas a cambiar de mano. Vas a ir. Vas ahí. Y vas cambiando. Ah, ok. Vas derecho, te vas izquierda, vas. Y cada vez vas ejerciendo. Vas ejerciendo cada vez más fuerza. Pero aquí puede salir una máquina. O sea, ¿quién quiere pelear conmigo? Aquí no debo plata. Bien, ahí está, perfecto. Una máquina, vieja. Una máquina. Ya, ahora, profe. Va a salir de aquí a construir directo. Exactamente, ya. Construcción de salambrito. Profe, se ha pinchado su pelota ahora. No, no, no. Ahora. Esto se llama un balón medicinal. ¿Ya? ¿Okay? Esto lo utilizamos para corregir lo que estábamos haciendo. A vos te salió bien una sentadilla la primera explicación, pero hay mucha gente que no puede hacer una sentadilla cuando está aprendiendo a hacer ejercicio. Entonces, este es un parámetro que se le pone a las personas para que puedan llegar. Hay un montón de ejercicios que se hacen con ello, pero lo traje para que veamos la profundidad a la que vos podés llegar con una sentadilla. ¿Okay? Si alguien tiene un balón o una llanta o algún elemento que le dé una cierta distancia del piso, uno se para en esa misma posición, busca hacer una sentadilla y ya vas a tener un tope donde llegar. Entonces, la idea es tocar eso. Exactamente, para que vos ya te vayas mecanizando el movimiento y puedas hacer un movimiento correcto. Ya. No tengas miedo de irte hacia atrás, entonces vos agarrás y vas. Vas yendo ahí. Hasta que cada vez lo mecanizás y de ahí, chao, lo sacás el elemento. Entonces voy, toco y... Mario, bien, exacto. No, es que soy una máquina, viejo. Es más, si quieren ser un guerrero, me avisan. Ya está, profe. Y ahora es los arcos de fútbol. Y ahora los arcos de fútbol es para que juguemos con... No. Un partido entre el profe. Un partido entre los dos, a ver si sale. Bueno, mira, estos elementos igual los utilizamos mucho en CrossFit. Hacemos dos trabajos. Son dos pequeñas paralelas que las utilizamos para hacer push-ups, para hacer flexiones, trabajar toda la parte pectoral, para trabajar la parte de los hombros. ¿Ya? Y aquí vos le vas dando el grado de profundidad al que puedes llegar. Hay personas que no tienen mucha fuerza en los brazos, entonces lo que vos haces es darles esto e ir manejando a qué profundidad pueden llegar. Hay personas que pueden ir hasta acá, al medio, abajo. Vamos a ver si llega hasta... ¡Está loco este tipo! Ya. Ya ir hacerlo gradualmente, vas a llegar. Andate un poquito más atrás, que vaya ahí a la zona. Exacto, ahí. Bien. Ahí mantenés bien en paralela. Y vas buscando cada vez más profundidad. Bien. Ahora sí. ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decía? Profe, ¿qué tal hecho? Viste que se está haciendo un crossfitter aquí, parece que... Oye, espectacular. Entonces, esa es la forma de hacer crossfit. Y como dice el profe, a veces no hay posibilidades de ir a un gimnasio. Lo puedes hacer en casa, en la plaza, en el parque, donde sea. Lo importante es hacer actividad física, ¿no, profe? Eso es lo importante. Ahora que todos estamos entrando al 2016 y nos ponemos siempre meta, el objetivo es que vos, con los elementos que tengas, puedas ir practicando un poco de ejercicio, puedas hacer un poco de crossfit en casa. Y de ahí, pues vas, siempre las personas vamos evolucionando, así que la idea es que cada vez puedas sumergirte más en todo esto de la actividad física, ¿no? Ahí está, profe. ¿Qué? Un minuto, le controlamos un minuto. ¿Usted de qué lado está, profe? ¿Quiere problemas conmigo? No, me viste, soy una máquina, profe. A mí me conviene estar de tu lado. ¡Un metro! Ya. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Ya, profe, usted me dice, yo brinco. Usted dice, Randa, yo brinco. Vamos a controlarte un minuto. Ya. Ya está, ahí está, 60 segundos. Agarrame esto, Rodrigo, agarrame el suizo. Vamos. Vamos, vas a hacer lo siguiente, 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Vení, 10 sentadillas, 10 flexiones y 5 golpes con el mazo. Ya. Vamos a ver cuántos rounds podés hacer en ese minuto. Ay, Dios mío, pero por lo menos... El aire, ¿no? Ya. Entonces hago... Dos de ida, dos de vuelta, diez sentadillas, diez y cinco. Ok. Y si te sobra tiempo, seguí haciendo lo mismo. Yeah. Claro. O sea, mañana no voy a bailar, o sea, estoy macurcadísimo, dolorido, lo siento mucho. Comenzamos, Vidaur, estate atento, brother.
Ya, poneme tiempo. Otra música, poneme. ¿Qué es eso, hermano? ¿No tienes una música? Una música profitera, ¿no? Una cumbia, algo así. Una música ya. De pasarela, ¿no? ¡No, ahí voy! ¡Ya, me tiro! ¡Ya, de una! Vamos, empezamos en 3, 2, 1, va. Acordate la sentadilla, va buscando ahí una buena posición. Y ahí la queda la espalda, dale, arriba. Bien. Bien, 10 sentadillas, posicionate bien. Mirá al frente y levantá los brazos, acuérdate, tratá de equilibrarte ahí. Bien, arriba eso. Dale, te quedan 35 segundos exactos. Vamos, vamos, dale, 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 dale. Ahí. 9. Dale. 10. Vamos a la 10. Vamos, que tenés 20 segundos, viejo. Vamos, vamos. Vamos, Alan. Dale, 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 lo acabamos, bien. 9 segundos, te da, justo un minuto. 1, 2, dale, dale, 3 más. ¡Esto es guerra! Un favor, ¿me pueden prestar un balde? Que mi desayuno quiere volver a salir. Profe, muchas gracias. Para servirte, Alan. Espectacular. ¿Has visto en un minuto lo que se hace, la manera en la que sudas? ¿Cómo te fatigas? ¿Cómo te cansas? ¡Vencimos, Dica! ¡Qué duro, profe! Deporte alternativo. Eso es lo que estoy haciendo. Me estaban raptando. Exactamente. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. ¿Sí? Dale, Arely, seguimos entonces. Vamos seguimos. A aprender. Ya tenemos el aceite caliente. Bueno. Y ahora voy a arrancar con la cebollita. Ahí está. Aquí está cebolla. El tomatito. Vamos. Ahí está, ¿ves? Sí. ¿Querés que le ponga un poquito de sal para que sube la cebolla? Sí, sí. Sí, una pizca de sal, ¿no es cierto? Ahora tenemos sal, mira. Ahí. Un poquito de sal. Ay, desprende un olor delicioso. Me fascina, mira. La cebollita. Ajá. Cebolla y ajo, lo máximo, ¿no? Sí. ¿Qué hay que hacer ahí? Ahora hay que esperar a que se grille la cebolla. ¿Ya? Y después vamos a colocar el pollo. Perfecto, el pollo con la cebolla. Más, el pollo con la cebolla. ¿Ya? Estoy pensando que si podés pasarme por favor la salsa soya. La salsa soya. Vamos a colocar un poco para que se vaya macerando el pollo. Ya, un poco de salsa. Un chorrito. El pollo. Sí. Ahí. Y ahora con una cuchara la mezclamos. Y sabes que te puedo ir cortando el pan también para los crutones, ¿no? Sí, ¿cierto? Para los crutones. Ahí está. En realidad esta receta se la puede hacer en 15 o 10 minutos. Sí, la verdad que es súper fácil, bien sí. Práctica. ¿Ah? Sí, es bien gourmet. Ahí, ahora, ¿sabes qué? ¿Querés que corte los crutones? Sí, por favor, así Gonzalo. Los ponemos... Anda cortando los crutones. En esta bandejita para horno. A mí no me gusta esta parte del pan, así que se la voy a sacar. Ya. ¿Ya? Si te parece. Sí, no, está perfecto. Los cuadraditos solo de la mía. Es dependiendo de gusto. Ahí está. ¿Ven? Así la cebollita va quedando rosadita, si se pueden fijar. Tienen que ir perdiendo su color lila. Ya. ¿Más pan? Un poco más, ¿no? Está bien. Un poquito más, sí. Ya, vale. ¿Y vos qué planes para Año Nuevo, Gonzalo? Me espera Machu Picchu a mí. ¿Verdad? Sí, me espera Machu Picchu. Hoy salgo de acá directo nomás. Me voy a Machu Picchu. A mí me espera Santa Cruz. ¿Perdón? A mí me espera Santa Cruz. ¿Santa Cruz? ¿Qué vas a hacer? La verdad todavía no tengo planes. ¿Perdón? Es la verdad que todavía no tengo planes. Ya. Me hubiese encantado que me lleves, pero... De modo, tarde. De hecho, me voy a quedar esperando invitaciones de mis amigos. Ya, perfecto. Bueno, ahora voy a poner el pancito al horno, sin olvidarse, si no se quema. Y ahora voy a invitar a mi brother Hood, ¡a la vera! ¡Ay! ¡Ah, papá! ¿Qué pasó, señorita? A partir de escucharme, ¿no? ¿Por qué está usted de casaca? Porque Messi se hace el CrossFit. ¡Ah!
Desde ahora soy tu camarada y tu asistente CrossFit. Arieli, por favor. El otro lado. Perfecto. Esto quiere decir que a partir de este 18 a las 9 de la noche, las noches no van a ser las mismas, no van a ser igual, porque Arieli y tu servilleta vamos a hacer que todo el carnaval explote, ¿o no, Arieli? La verdad es que vamos a revivir la magia del carnaval, que no se revivía hacía mucho tiempo, junto a Lambrex, a partir del 18 de enero por la red. Exacto. La vamos a pasar tan, pero también todo el mundo dirá qué actividades hay del carnaval, a qué hora podemos ir, todos se van a enterar en nuestro carnaval, Gonza. Va a estar chicos, buenísimo. ¿A qué hora es el programa? A las 9. 9 de la noche. 9 p.m. ¿Cuándo arranca? 18 de enero. Exactamente. Vaya, estoy incógnito. El 18 entonces. Perfecto, chicos. Por favor, háganle a su público y háganle la invitación para que vean ese programón con estos dos espectaculares conductores. Primero las damas. Bueno, aprovecho la oportunidad, gente linda, gente carnavalera, gente no carnavalera, que vea este programa porque va a ser mucha, va a haber mucha. Mucho carnaval. Mucho carnaval y muy buena vibra, va a estar espectacular junto a la reina del carnaval, Alan. Y bueno, mi chaperón yo. Y su chaperón. ¡Ey! Está la fiesta, entonces ya lo sabes. Nuestro carnaval a través de la pantalla de la red PAT desde este 18, mejor dicho, a partir de las 9 de la noche para pasarla muy, pero muy bien. Venga. En la pantalla de la red PAT. Ese pepino anda suelto, tengan cuidado. La vamos a pasar muy, pero muy bien muy en nuestro bien. Carnaval. No, ya que lo empiece. Así que los esperamos, chicos, porque nosotros somos fósforo, no, fuego y gasolina. Exacto, una mezcla explosiva, bro. Va a ser, brother, no, va a ser otro level, mi hermano. Así que los esperamos este 18. Nuestro carnaval. Así es, a la cara. ¡PAT! Y de tanto tomar trago, se me queda papeado. Y de tanto tomar trago, se me queda papeado. Bueno, ahí está, mira. Ya le puse el pollo a Arieli. ¿Sí? Ya para que vaya sellando. Para que vaya. Sal no le ponemos porque tiene la salsa soya. Suficiente. Pimienta, orégano, algo más, no. Eso ahí es nomás. Para que se conserve el sabor de la cebolla y de la salsa soya y del pollo, ya, es suficiente. Ahí nomás, con lo que está, perfecto. Ahora yo me voy con la lechuga escarola. Ya. Vamos a ir sacando las partecitas para lavarla y después mezclarla con los tomatitos cherry. Una lechuga escarola te alcanza para suficiente para la ensalada. Ya, esto, guarda que está caliente. Ahí está, ya tenemos los crotons. Te voy a probar uno. Ah, ¿te gustan los crotons? Lo vamos a poner acá, mira. Los crotoncitos ya están prontos. Ahí está. Bienísimo. Ah, bien crocantito. Al horno. ¿Sabes que a mí me gusta a veces ponerle un poquito de mantequilla o alguna hierba aromática? Pero en este caso igual quedan bárbaros así, ¿no? Bueno. Ah, perfecto. Como ven, yo creo que el pollo un poquito más, ¿no? Sí, un poquito más. Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Algo más que le pongamos acá? No, ¿no? No, solo eso. Lo que sí, hay que ir cortando el queso en pedacitos. Ya, perfecto. Para ponerlo al final. Ahora lo corto. Ariel, ¿y de tus platos preferidos, cuáles? ¿Qué pedís para tu cumpleaños? Por ejemplo, a tu mamá. Mi plato preferido son los platos que me enseñó mi mamá a cocinar, es el espagueti a la carbonara. Ya. Y el estrogonof. Estrogonof y espagueti a la carbonara, sí. Es lo que más te gusta. Lo que más me gusta. Perfecto, me encanta. El espagueti a la carbonara, ¿sabes qué? ¿No? Es una locura. Ya voy a lavar la lechuguita. Ya. ¿Quieres vinagre para la lechuga? Sí, por favor. Ahí está, mira. Le vamos a echar un poquito de vinagre para desinfectar. Perfecto. Ahí va. Y ahora, este pollito que ya está pronto, ahí, lo vamos a retirar con una bandejita. Pues sientes miedo, afuera espera tu mejor amigo, y temes que ha podido enamorarse. Voy a dejar remojando un poquito la lechuga. Perfecto. Y voy a ir con el queso mozzarella para cortarlo en trocitos. Literalmente, listo el pollo. Asado. Listo el pollo pelado a la gallina. Ahí está. Bueno, Arieli, mientras... Ahí, vamos a ponerlo acá, mira. Te voy a hacer campito. Vamos a poner aquí para cortarlo. Y mientras vos vas cortando, vamos a seguir con más, pero la buena. Mira, decíle. Entra que a partir de ahora, por si acaso, en la mañana hago televisión. Hago CrossFit y radio. Oh, otro level, ¿no? Póngame mi currículum, por favor. Póngame mi currículum que hago CrossFit, por si acaso. Vamos a irnos con Emilio Ramírez, porque él va a hablarnos acerca de algo espectacular. Una fiesta para unir a toda la familia, ¿cierto? Oh. Emilio, espera. Emilio, antes que me diga algo, por favor, cortame la música. No, cortame todo. Emilio Ramírez, que le voy a pedir, viene del fondo de la pasa que tengo como corazón. Por favor, resbale
por el pasamanos. Emilio, por favor. Sí, mi pato. No importa, baja médica, papá. Ahí va, Emilio Ramírez. Emilio, como bombero, o sea, montate ahí de retro. Montate, Emilio. Montate, viendo para atrás, pues papi, baja de retro. Eso, así, eso. Baja eso. Esto, Emilio, empujate. ¿Por qué no resbala? Ahí está. Muy bien, Emilio. Oye, yo estaba pensando que íbamos a bajar como quinceañeras. A ver, representando el quinto año, no ve así. Ya, ok. Atención, vamos a hacer el ingreso después de 15 primaveras. Hoy es una noche llena de magia e ilusión. Entra el señorito Emilio Ramírez, porque hoy se convierte en un hombrecito. Lamentablemente su pareja no vino, pero no importa. Estoy muy emocionado. Ya, oye, tú lo decías, nos hemos trasladado aquí al Pipiripi porque va a haber una fiesta para toda la familia. ¿En serio? Año nuevo, la familia, el Pipiripi, actividades, escenarios, maletas. Hay todo. Oiga, muy bien, Emilio. ¿Quieres saber de qué se trata? Por favor. Véngase por aquí porque ya toda la gente aquí del Pipiripi está trabajando y vamos a hablar con Sergio, que nos va a explicar todo lo que los chicos están preparando. Hola chicos, buen día. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí y qué gusto estar preparando esto que va a ser nuestro año nuevo maravilloso en Pipiripi. Sergio, estamos viendo muchísimo movimiento tanto afuera como adentro. Contales a las personas qué es lo que va a haber para los niños, porque más adelante lo vamos a ver, lo que va a haber para los grandes. Bueno, lo que tenemos es una fiesta especial para los niños. Tenemos un guaguas disco, vamos a tener una discoteca exclusiva para niños, habilitada en el segundo nivel del museo. Vamos a tener muchas actividades, muchos juegos, magos, payasos, cuentacuentos y todo eso que va a hacer que los niños también vivan este año nuevo de la manera más divertida y más espectacular. Sergio, mañana, ¿a partir de qué hora va a estar abierto? Las familias enteras pueden venir porque va a haber actividad para los niños, para los grandes. Sí, a partir de las 9:30 de la noche con ingreso gratuito, y vamos a culminar con un fantástico espectáculo de fuegos artificiales. ¿Hasta qué hora la gente puede venir? Hasta las 12:30 vamos a estar acá, hasta las 12:30, ¿no? Del nuevo año. Vamos a esperar aquí el año nuevo haciendo todas estas actividades, todas estas cábalas, todos estos juegos que se hacen para el año nuevo. Estamos viendo las maletas, ¿no? Ahí son diferentes las maletas con diferentes temáticas. Con diferentes temáticas. Vamos a tener maletas para los novios, maletas para la vacación de la familia, las maletas para quienes quieren correr aventuras y conocer nuevas cosas, el que quiere la beca de estudio y ese tipo de cosas. Vamos a animar todo eso que nosotros queremos proyectar y todas esas energías positivas con las cuales queremos comenzar el 2016. Muy bien, ahí está, los dejamos trabajando. Alan, le cuento que más adelante nos vamos a ir a la parte de afuera porque va a haber actividad afuera, va a haber grupos para los papás, pero eso lo voy a contar más adelante. Yo me voy a quedar aquí ayudándoles a los chicos a trabajar y más adelante nos vemos en otro contactito, ¿le parece? Ahí está entonces, Emilio, como siempre le vamos a estar esperando para ver qué actividad va a haber afuera del Pipiripi. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con más, ya adelantando más lo que va a ser el año nuevo. Vamos a obedecer lo que dice, ¿no?, la ley 259, que es hasta las 3 de la mañana. Sí, hay normativas que lo contemplan, de normativas pasadas, donde se contempla justamente el movimiento de estas fiestas, donde se pueden dar los permisos respectivos. En todo caso, si es que solamente sería hasta las 3, solamente va a haber patasca y con soda, y pueden bailar, no hay ningún problema, sin expendio de bebida. Estamos viendo, ¿no es cierto?, las diferentes medidas que dicen se van a tomar
por estas fiestas de fin de año. En esta oportunidad tenemos un contacto telefónico con la arquitecta Valeria Peña. Ella es encargada del Departamento de Espectáculos Públicos en Santa Cruz. Muy buenos días, muchísimas gracias por este contacto. ¿Aló? Aló, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos listos para informar a todo el país relacionado a todas las medidas que se están tomando por estas fiestas de fin de año. Bienvenida. Buen día, deciré cómo está, cómo le va. Muy bien. ¿Qué tipo de medidas se han tomado en cuenta ahora por las fiestas de fin de año? Bueno, primeramente estamos todavía con el tema de que se están viniendo las personas aquí a solicitar su solicitud para sus eventos del 31 de diciembre y estamos a la expectativa de todas las fiestas. Hemos dado plazo hasta hoy día para que se apersonen por las oficinas, ¿no? De acuerdo a eso, al finalizar la tarde ya vamos a ver si mañana vamos a proceder a la clausura de las fiestas, ¿no? ¿Hasta qué hora tienen permitido? Tenemos permitido hasta las 3 de la mañana solamente, ¿no? Claro. Nos estamos manejando de acuerdo a la ley 259, ¿no? Permítame, arquitecta, por favor, tenemos diferentes mensajes que la gente nos ha estado enviando, vamos a leer, quizás surja alguna consulta por ahí que usted nos pueda ayudar a resolver. ¿Cómo puedo hacer una denuncia en contra de los vecinos bullangueros? Bueno, de acuerdo a la denuncia, ¿no? Si usted me dice, tienen que apersonarse, ¿no? De la alcaldía para que ellos puedan denunciarlo, llamar a la policía en todo caso, y eso sería, ¿no? Nosotros en la noche vamos a estar con 3 brigadas y vamos a hacer nuestro control correspondiente, ¿no? Muy bien. Y al no contar con el permiso, serán apacibles a la multa, ¿no? De la clausura de 4.000 bolivianos. Perfecto. Vamos a seguir leyendo más mensajes. ¿Qué entidad regula el horario de las fiestas? Ya, nosotros nos manejamos con la ley 259 que la promulgó, la ley 259/2012 que fue extendida por Evo Morales, ¿no? O sea, nosotros nos basamos sobre esa y el artículo 26, ¿no? Ese es el que nosotros estamos manejando. Por bien. Tal motivo es que hasta las 3 de la mañana, ¿no? Que son las sanciones al incumplimiento del horario del expendio de bebidas alcohólicas, ¿no? Perfecto, tenemos más mensajes entonces, vamos a ver. Felices fiestas, quiero saber hasta qué hora serán los permisos para los boliches. Soy Joaquín desde Sucre. ¿Este horario del cual nos comentaba, arquitecta, es para todo el país? Bueno, en realidad solamente estamos manejando todo lo que es Santa Cruz, ¿no? No sé los diferentes departamentos. Perfecto, sigamos con más. Quiero saber a partir de qué hora comienzan los operativos. Saludos, Sonia, desde La Paz. Hace un momento el coronel nos hablaba de que 24 horas estarán, pero los controles que ustedes estarán realizando, ¿a partir de qué hora? Nosotros vamos a estar realizando los operativos desde la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las medianoche, ¿no? Para ver. Perfecto, vamos con más mensajes. ¿Tienen la misma sanción los boliches y las fiestas en casa con el tema del horario? Ese yo creo que es un tema igual muy importante el poder abordarlo. Muchas son las quejas de vecinos que están realizando sus fiestas en casas particulares y que pasadas las 3 de la mañana igual siguen con el mismo volumen de la música, la bulla y todo el escándalo que se arma en las diferentes fiestas. ¿A quién recurrimos y si tiene la misma sanción? Decía este mensaje. Ya, con el tema de las bullas, los vecinos tienen que llamar a medio ambiente porque ellos son los que ven el tema del sonido, ¿no? Nosotros no vemos eso como departamento de eventos especiales, simplemente nosotros nos abocamos a todo lo que es expendio y espectáculos públicos. Perfecto, más mensajes, por favor, vamos a ir leyendo.
Por favor, en Montero, ¿a qué número puedo llamar cuando hasta altas horas de la noche hacen fiesta en un local que hay al lado de mi casa? Dice, hay un límite de decibeles permitido. Mi madre casi sufre de infartos en cada fiesta y mi bebé no me deja de gritar toda la noche. Realmente no sé qué equipo utilizan, pero es insufrible el volumen que ocupan. Hasta tiemblan nuestros vidrios. Muchísimas gracias por la confianza brindada a través de este mensaje. No me quiero imaginar cómo va a ser Año Nuevo si en fiestas normales sucede esto. Arquitecta, ¿conoce, manejamos información acerca de esto? ¿Dónde ella puede recurrir? Sí, llame al 371-5000, que es el teléfono de la central, de la alcaldía municipal. Entonces, ahí ellos le van a dar el teléfono de lo que serían las oficinas de medio ambiente, ¿no? Perfecto. Ellos son los que manejan todo lo que es decibeles y sonidos, ¿no? Perfecto. 371-5000 nos dijo, ¿no es cierto? Sí. Para que lo tome en cuenta la persona que nos mandó el mensaje. Vamos a leer un último mensaje, por favor. Soy Teresa, quiero saber en qué consisten los controles que ustedes realizan en los boliches. Yo he visitado diferentes boliches y no cuentan con los requisitos de primeros auxilios, cámaras, salidas de emergencia y muchas cosas más. Eso es jugar con la vida de las personas. ¿Ustedes, arquitectas, se encargan también de controlar de que estos boliches tengan todas estas cosas? Sí, nosotros mandamos una carta a los bomberos para que ellos procedan a todo lo que es el control. Ellos están encargados de fijarse el tema de extintores, de salida de emergencia, de ver la electricidad de cada boliche, ¿no? De cada actividad económica. Esto quiere decir que en caso de que veamos alguna irregularidad, también con esto nos podemos comunicar con ustedes. Sí, en todo caso, también con Defensa Ciudadana, que es la secretaría que maneja todo lo que es el departamento de los bomberos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, arquitecta, por habernos acompañado, ayudarnos a conocer más acerca del plan de seguridad que se ha realizado para estas fiestas de fin de año. 371-5000 para la persona que nos escribía desde Montero y daba las quejas, ¿no es cierto?, de las fiestas de sus vecinos. Muchísimas gracias por brindarnos su confianza a través de cada uno de los mensajes. Continuamos con Ariel. Ariel y querida, ahora sí, tocinete. Ahora vamos con el tocinete. Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes. No sé vos, pero me fascina. A mí también me encanta. Por Dios, no es muy like, digamos. Pero de vez en cuando. No hace daño. Además, el olor es fascinante. Bueno, este corte se llama lardón, ¿no es cierto? Ajá, lardón, que es, digamos, transversal, para que tengas grasa, carne, grasa, carne, grasa, ¿no? Mesa. Le vamos a poner mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda, le mando a Ariely, le mando a Ariely. Chaca, 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 chaca. Y este gorrito también. ¿Ah? Bueno, Ariely, te quiero hacer una pregunta. Claro. ¿Cómo haces? Porque realmente, y de verdad te digo, no por piropearte ni nada, es que vos tenés un físico escultural. Obviamente sabemos todos los que te conocemos que como llevas un ritmo de vida muy ajetreado y además en esto es guerra, se necesita buen estado físico, siempre estás entrenando. Pero digo, a ver, danos un consejo o dales un consejo a todas esas chicas que te ven y dicen, yo quisiera ser como Ariel y Serafín. Bueno, el consejo más simple, chicas, no es nada del otro mundo. ¿Ya? Y todos atentos. Es que de verdad. Mi consejo principal, que le den interés a los productos de aquí de Santa Cruz, los productos bolivianos. La quinoa. ¿Ya? Es el cereal que Bolivia ignora y el mundo adora, ¿no? Exactamente. La quinoa, yo como mucha quinoa, la chía, yeah, con yogur, yeah, o con un jugo en ayuna, yeah, la dejan reventar la chía, se la toman y comer cada 3 horas, yeah, lo mejor. Para acelerar el metabolismo. Para acelerar la chía, ¿vos la trituras o la dejas hidratar? Aquí por eso, porque si no vamos. La chía la dejo ponerle, agarro mi vaso, mi bol, le pongo yogur o ensalada de fruta y le dejo y la pongo la chía que se hidrate. Perfecto. Bien, che, ahora ejercicio más o menos. Ejercicio. ¿Cuántas horas? No, yo voy y corro o ando en bicicleta 1 hora diaria a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana te vas en bici y corres. Sí, y corro. O sea, o voy en bici o voy corriendo. ¿Y con eso? Suficiente. Y lo de esto es guerra. A ver. Procura caminar en ella.
¿En serio que está dura esta mujer? Y como les digo, chicas, dieta no es sufrir. ¿Ya? La dieta consiste en tener disciplina para la comida. Para todo. Para todo, para todo. Decía un gran político colombiano-japonés. ¿Ya? Que los japoneses no son inteligentes, los japoneses son disciplinados. Disciplinado. Y que en algún momento la disciplina le gana o supera la inteligencia. A la inteligencia. ¿Eh? Sí. Bueno, Arieli, ¿qué más vamos a hacer acá? Bueno, después de que ya está tostado. Sí, querés un poco más para que quede crocante, ¿no? Sí, un poquito más. ¿Ya? Y después vamos a meter. ¿Esto se mete acá? No, en otro ¿ya? bol, en otra sartén. ¿Ya? ¿Aquí sí. querés? Sí, quiero darle una freidita a esto. ¿No querés aprovechar la grasa? Sí, eso te iba a decir. Vamos a hacer eso, vamos a aprovechar la grasa. Ese sabor exquisito, claro. Para que se impregne en el tocino. Lo vamos a sacar en papel absorbente, acá, y vamos a aprovechar y vamos a sacar toda la grasa, ¿eh? Ahí, mira. Esta es una receta que pueden hacerle al novio, a la novia, a la mamá, ¿eh? A quien quiera. Con esto matás. Si yo quiero conseguir una novia, ponele, con esto ya sí. Me gané medio punto asegurado. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Oye, Arieli, y hablando de eso, ¿con qué te conquistaría un hombre a vos cocinándote? Ponele. ¿Cuál es tu cena? Así que decís, me mata con esto. Con un buen espagueti a la carbonara. O sea, si yo un vengo... Un buen estrogonofe. Si yo vengo, tiene que ser con actitud el hombre. Música romántica, pues, mi hermano. ¿Con actitud tiene que ser? Sí, o sea, siempre. Un hombre que te habla así... No funciona. No. Es decir, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Con actitud? ¿Sí? Sí, algo puede así. Ser, puede ¿Ese ser, es tu estilo? Ese es mi estilo. Ya, entonces yo vengo y te digo, hola, ¿qué tal, Arieli? ¿Cómo estás? Te tengo un espagueti. Te tengo... Me encanta hacerlo. Salud. Estamos listos ya en nuestro sector de salud para poder hablar y tomar en cuenta los buenos consejos para bajar esos kilitos que hemos subido durante las fiestas de fin de año. El doctor Douglas Villarroel nos acompaña ya preparado para mantenernos bien informados acerca de esto. Bienvenido, doctor. Buenos días, deciré, evidentemente hay mucha gente que está comiendo demasiado y comenzó a principios de diciembre y ya vamos comiendo mucho. Y hay muchas personas que me han comentado que han notado que han subido de peso. Los estudios demuestran que en las fiestas de fin de año se llegan a subir hasta 3 kilos. Por lo tanto, algo hay que hacer para bajar estos kilitos de una manera saludable. Y de eso se trata nuestro segmento de hoy. Perfecto, y vamos a ver si vamos a distribuirnos bien con desde el desayuno hasta la cena para saber qué cosas podemos consumir que nos van a ayudar a esto. Bueno, esto es un consejo que viene de parte nuestra para que pierda estos kilitos a partir del día lunes. Les recomendamos, por ejemplo, que el desayuno. A ver, veamos. El desayuno, frutas es lo más importante que deben darle prioridad. Por ¿todo lo tanto, tipo de frutas? Todo tipo de frutas. Por lo tanto, en ese desayuno debe haber fruta, debe haber leche light o descremada, yogur. Siempre tienen que tener un yogur, mejor si es yogur light, y un poquito de cereal. ¿Sabe decir, Se puede combinar yogur con fruta y un poco de cereales, rico. ¿Verdad? Eso es un desayuno completamente saludable y que me lo va a mantener en ese firme propósito de bajar esos kilitos que está subiendo en estas fiestas. Siempre es importante que 2-3 horas después se coma una merienda porque da hambre y cuando uno tiene hambre tiende a comer cosas dulces o cosas claro. saladas o cosas que lo engordan a uno. Uh-huh. Entonces ahí, cuando uno va a comer una merienda, una fruta o un yogur es lo ideal. Téngalo preparado, póngase el propósito, que eso lo va a ayudar a no tener hambre, ¿no? Perfecto. Y después seguimos con la otra parte del día, nuestro almuerzo. El almuerzo. Que el almuerzo. Sí que normalmente exageramos porque mezclamos el arroz con una papa o una yuca, la carne, y mezclamos todo lo que... No debería ser. Y muchas veces llegamos con mucha ansiedad, con mucha hambre, porque a veces no desayunamos, no comimos nada a media mañana. Creemos que hacer dieta es dejar de desayunar y llegamos con hambre y terminamos comiendo más en el almuerzo. Por eso la recomendación de comer sano en el desayuno, siempre una merienda de su fruta y su yogur light a media mañana. Y en el almuerzo,
Yo les recomiendo comenzar con una sopita, un caldo nada más de verdura, pero solo el caldo caliente, porque eso de entrada le calma la ansiedad, le quita esa ansiedad o esa hambre con la que llega, le engaña al cerebro diciéndole que ha comido algo, pero en realidad ha comido cero calorías, y comer con pausa esa sopita, ¿no? Luego ingresa con una verdura, puede ser tomate, puede ser lechuga, puede ser zanahoria, siempre comerla con calma y recién pasar al plato caliente. El plato caliente tiene que tener proteínas, carne, pollo, pescado, pero recuerden que estamos en una dieta para bajar de los kilos que estamos subiendo en las fiestas, ¿verdad? Entonces, esta carne a la parrilla, al grill, o sea, es una carne que tiene poca o nada de grasa, la escoge la parte magra, entonces tiene su carne, solo una cucharada de arroz, no más de una cucharada de arroz, y también póngale un poco de verdura. Por ejemplo, aquí tenemos tres verduras ideales para acompañar a su plato caliente: el brócoli, el col, la espinaca, son perfectos acompañamientos para ese plato caliente que es saludable, que es bajo en calorías y que le va a ayudar a bajar de peso. Con el tema de las verduras no hay límite, podemos llenar nuestro plato, pero el tema del arroz es solo una cucharada. Una no cucharada. Más. La verdura puede abarcar hasta la mitad del plato. O sea, doctor, ¿y el tema de este arroz integral que ahora hay, que la gente está utilizando muchísimo, sirve? ¿Ayuda? Es mucho mejor. Sí. Es mucho mejor porque como no es un carbohidrato refinado, la diferencia entre el integral y el refinado es que el refinado se absorbe rápidamente y se convierte en energía, o sea, en azúcar, en calorías, digamos, ¿no? En cambio, el integral tiene fibra, su absorción se hace más lenta, inhibe la absorción de las grasas, o sea, siempre le favorece a la salud del arroz integral. Mejor si consume arroz integral. Ah, buenísimo, entonces. Eso por nuestro almuerzo. ¿Y algún postrecito? De postre, siempre fruta. Siempre fruta. Para estos días de recuperar, a perder el peso ganado, elija la fruta. A media tarde, en vez de estar comiendo su cafecito con empanada, acá en Santa Cruz se acostumbra mucho comer el cuñapé o comerlo con pan. Olvídese de su té siesta, mejor consuma una fruta, un yogur. Estamos tratando de bajar los kilos subidos y luego nos vamos a la cena. ¿No vamos a sufrir de hambre? No, porque cuando consume algo, el cerebro se calma, ¿no? El tema es que tenemos ansiedad para comer dulces o para comer salados y tendemos a comer alimentos que son ricos en calorías. Aquí tenemos que concentrarnos de que estamos queriendo bajar esos kilitos que estamos subiendo, ¿no? Perfecto. ¿La cena? Bueno, en la cena, de preferencia, si puede tomar sopa de verduras sería lo ideal. No, cada dos días cambiar de diferentes tipos de sopa, de textura de la sopa, etcétera, puesto que se puede cansar, ¿no? Claro. Si no le gustan las sopas, puede consumir también un plato caliente con pescado, con pollo, con carne, pero a la plancha, no lo fría, no le eche aceites, magra la carne, que no tenga grasas, y acompañarlo con una verdura. Pero en este caso sin arroz. Sin arroz. Sin arroz, porque en la cena hay que comer menos, ¿no? Y entonces su verdura, su sopa, si no, su plato caliente, ¿no? Y de postre su fruta, ¿no? Su fruta. En la noche antes de dormir, a las 10 de la noche, pues nuevamente consumir un yogur. ¿En cuánto tiempo puede una persona comiendo así perder esos kilitos que subió en las fiestas de fin de año? Porque aquí estamos hablando no de una dieta para toda la vida. Aquí estamos hablando de una dieta especial, un régimen que usted se va a colocar a partir de este lunes para bajar estos kilos que ha exagerado, que ha subido en las exageraciones de la comida, ¿verdad? Entonces, el metabolismo de las personas varía de una a otra persona y muchas veces el gasto energético es diferente. Hay personas que hacen ejercicio, que se mueven mucho, y otras que están todo el tiempo sentadas. Entonces, ¿en cuánto tiempo lo pierden el peso? Es diferente de cada persona, pero es mucho mejor si haciendo esto camina, se mueve más. Y yo le auguro que si usted hace esto por el lapso de un par de semanas, para no cansarse, usted bajará los 1 a 3 kilos de pesos que ha subido durante esta fiesta. ¡Ay, buenísimo! ¿No? ¿Verdad?
Qué buena entonces la propuesta. Tomen en cuenta cada uno de los consejos que nos ha dado el doctor Douglas Villarreal para poder empezar desde el lunes a hacer esto. Pasa año nuevo, pasan todos los excesos y empezamos a alimentarnos de forma saludable sin morirnos de hambre, pero sí eliminando y bajando esos kilitos de más. Le propongo algo, decir, vamos a subir esta por escrito esta recomendación. Buenísimo. En la página del Face de Enhorabuena, así que si quieren tenerlo por escrito, dentro de un rato pueden encontrar estas recomendaciones en la página de Facebook de Enhorabuena. Buenísimo, parece? Me parece muy bien. Entonces, así no se pierden detalles de los consejos que nos ha dado el doctor Douglas Villarreal. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Cire. Feliz año. Ay, por fin. Ya no nos vemos hasta el año. No nos vemos hasta el año. Felicidades, que Dios le bendiga. Continuamos con más. Salud. Hablamos en este tema del día, plan de seguridad para las fiestas de fin de año. Usted conoce, sabe dónde comunicarse en caso de que encuentre alguna irregularidad, el tema de las fiestas, los horarios y muchísimo más. De eso estamos hablando, les presentamos nuestra producción y luego conversamos con nuestro invitado. La policía boliviana se declaró en alerta máxima para cumplir con el plan de seguridad ciudadana Ñandereco, mediante la identificación de puntos de alto riesgo y con el control de los avanzados antisociales, con pronto areado delictivo que se cree que pueden estar operando en estas fechas. Durante el feriado del 1 de enero del 2016, la policía trabajará las 24 horas previas con al menos 35.000 policías que ayudarán al orden colectivo en todas las ciudades del país. Este es nuestro tema del día, la seguridad para poder recibir el año nuevo. ¿Qué previsiones toma usted? Pildoritas y cogoteros son los principales en actuar en esta noche. Tome sus precauciones, este es nuestro tema del día. Participe con sus opiniones a través de las redes sociales y nuestro número de WhatsApp. Emi, es un mensaje que nos encontramos nuevamente con el coronel Eduardo Tineo, comandante del PAC, para que nos pueda ayudar a conocer más acerca de este plan de seguridad y además dónde recurrir en caso de encontrarnos con algún tipo de situación irregular en estas fiestas de fin de año. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenos días, Desiree, muchas gracias por darnos la cobertura nuevamente para poder dirigirnos a toda la población cruceña. No, con gusto, queremos informarnos, hay muchas dudas, muchas preguntas de la gente acerca de este plan que se ha realizado por fin de año. ¿Cuál es la labor que ustedes van a estar cumpliendo durante estas fechas? Gracias, Desiree. Desde el 1 de diciembre, el Comando Departamental de la Ciudad de Santa Cruz ha emitido ya el plan por estas fiestas de fin de año. Es así que desde a partir de la fecha del 1 de diciembre se han incrementado la cantidad de operativos a todo nivel, tanto en instituciones públicas, privadas, control de entidades bancarias y evidentemente que para estas fiestas también se hará el servicio de las 24 horas en el que la policía boliviana va a cumplir el servicio con total normalidad para que podamos pasar estos últimos días de este año y, bueno, pues esperar al nuevo año de manera segura. En caso de las fiestas que se realizan en diferentes boliches, se nos ha informado que uno puede llamar a la policía, que hace un momento nos encontramos en un contacto telefónico con la arquitecta encargada de los espacios públicos, pero la situación en las casas, cuando nos encontramos con un vecino que está con la música a todo volumen, a altas horas de la madrugada, la bulla que es insostenible, ¿dónde recurrimos? Gracias. Es bien cierto que los locales tienen la autorización de la honorable alcaldía municipal, del gobierno municipal, y ellos tienen hasta una cierta hora. En cambio, no sucede lo mismo con los domicilios. Claro. Uno cuando hace una fiesta reservada o privada en su domicilio, evidentemente no tiene una hora límite, pero sí tiene que tomar en consideración que al lado de ellos viven otras personas que tal vez tengan que hacer otras actividades, y más que todo descansar. Entonces así que esas personas que van a hacer fiestas en su casa deben tomar los recaudos necesarios para no perjudicar el desarrollo normal de sus otras actividades de sus vecinos. Y cuando existen muchos ruidos molestos, como llamamos nosotros, entonces el vecino puede tranquilamente acudir al teléfono de 110 para que una patrulla
de la zona pueda ir a la casa y hablar con los vecinos o los dueños del domicilio donde existen las bullas o existe la excesiva el volumen de la radio, de la música, y hablar con ellos para que puedan desistir o bajar el volumen para evitar que también las demás personas pues no puedan descansar. ¿Y existe algún tipo de sanción en caso de que no se llegue a un acuerdo, de que no se pueda normalizar la situación? No existe nada reglamentado con relación a que a una sanción, pero sí podemos nosotros a través de la fuerza pedir a las personas que apaguen la música por la seguridad de las otras personas. Perfecto, entonces nos comunicamos al 110. Al 110. Inmediatamente mandaremos una patrulla la más cercana a la zona para que ellas puedan hacer el trabajo que se vea necesario en el lugar. Este plan que se está realizando, el que hablamos en Santa Cruz, ¿se realiza a nivel nacional también? Sí, es una política del comando de la Policía Boliviana, donde cada departamento debe organizarse. Es más, el Comando General de la Policía Boliviana emite una orden para estas fiestas de fin de año, donde cada departamento debe replicarla de acuerdo a las necesidades y a las disposiciones de su ciudad. Entonces, en cada uno de los departamentos de nuestro país existen estos operativos de fin de año. Tenemos una consulta interna, nos llegaba un mensaje y decía, la orden es salir y velar por la seguridad, patrullar y velar por la seguridad de los ciudadanos, o estarán pendientes para emitir multas a aquellos que estén saliendo de las fiestas. Bueno, lo que nosotros hacemos es la seguridad. Emitir boletas, multas, es solamente en caso de que exista una infracción a la normativa de la Policía Boliviana. En caso de que una persona esté recogiéndose, obviamente va a haber la tolerancia suficiente para que podamos nosotros ver que esa gente, evidentemente, se pueda subir a un vehículo que esté con las medidas de seguridad necesarias, que existan conductores que no estén manejando en estado de ebriedad. Y nosotros estaremos atentos a cualquier situación o emergencia que se presente. ¿Desde qué hora empiezan los operativos? Bueno, la policía no para de trabajar. Entonces, la policía trabaja las 24 horas del día. Entonces, a partir de las 7 del día de mañana, ya estaremos trabajando con normalidad. Así como lo haremos también, volveremos a empezar a trabajar a las 7 de la mañana del día 1 de enero. Relacionado al trabajo que se va realizando, ¿no es cierto? El tema de los efectivos con los que se ha reforzado. ¿Ustedes conocen el número de efectivos que estarán en las calles? Bueno, el plan que ha sacado el Comando Departamental contempla a la totalidad de los efectivos policiales de la ciudad de Santa Cruz. Vale decir que la cantidad total de los efectivos que se encuentran destinados en esta ciudad, en las diferentes unidades, deben realizar y trabajar este feriado. ¿Existe algún tipo de sanción, sí, para aquellos boliches? ¿Esto va directamente relacionado con las alcaldías o la policía también tiene algo que ver dentro de las sanciones que se dan a los diferentes boliches que incumplen también con las reglas? Evidentemente, cuando hablamos de la seguridad ciudadana, está inmerso el tema de los locales de expendio de bebidas alcohólicas. Estos tienen la autorización del gobierno municipal, pero nosotros somos la fuerza pública quienes hacemos cumplir en coordinación con esta entidad. Ah, perfecto. Entonces nosotros vamos a sacar un dispositivo de control para que a partir de las 3 de la mañana, como en muchos días se hace, los locales pues tengan que cerrar, porque es la instructiva que se tiene y hasta las 3 de la mañana es la hora en que ellos solamente pueden dar bebidas alcohólicas a sus clientes. O sea, no hay año nuevo para ustedes. Lastimosamente no hay. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, de que le vaya muy bien. Felices Igualmente. Fiestas. Felices fiestas. Gracias por acompañarnos y gracias a todas las personas que nos han enviado su mensajito también participando de este nuestro tema del día. Continuamos con. ¿Está listo? EmilioRamirez.com. Así es, estamos listos. Alambera.net. Emilio, adelante, mi hermano. Te cuento que nos han borrado ya la parte exterior del Pipiripi, donde estamos viendo que hay igual muchísimo movimiento, porque se están preparando lo que son los jardines de los deseos, los escenarios para los artistas y todo, Sergio. Así es, toda esta plaza, nuestra Plaza de las Tradiciones, va a ser uno de los espacios centrales de esta celebración y de recepción del nuevo año, de esto que estamos organizando como gobierno autónomo municipal de La Paz. Vamos a tener en estos areneros nuestro jardín de los deseos, donde las personas van a poder formar unas flores.
flores con, de origami, ¿ya?, en las cuales pueden expresar sus deseos, sus agradecimientos para el nuevo año, todas sus esperanzas y plantarlas en este sector. Vamos a tener... Ahorita estamos viendo que está, es pura arena, ¿le van a poner algo para que sea fácil poner las florcitas? Sí, se está preparando la arena justamente para que sea, para que podamos tener los diseños y la decoración de todo esto. Se va a ver un jardín precioso, además que va a tener iluminación, vamos a iluminar esto de una manera espectacular. Tenemos hacia atrás de nosotros uno de los escenarios, el escenario principal, hacia el fondo un sector gastronómico, porque hay muchas familias que van a llegar y van a querer servirse algo, comer alguito de chanchito seguramente por el fin de año, o comprar sus uvitas para esperar la medianoche, todo ese tipo de cosas. Tener mucha música, vamos a tener Recuerdos Vivos, Nena Ceballos, tenemos el grupo La Cúpula, todo eso animando en este exterior. Se va a iluminar toda la fachada del Pipiripi con fuegos artificiales y el Celo Paseño también. Así es, este va a ser el punto central donde vamos a recibir el nuevo año. Se va a iluminar tanto el edificio, ¿no?, con los fuegos artificiales, con y todo eso, pero también vamos a tener sobre nosotros una demostración fantástica, que eso empieza a la medianoche y que vamos a estar recibiendo al nuevo año de la mejor manera. Muy bien, entonces hecha la invitación a partir de las 9:30 de mañana, todas las personas, familias enteras, vénganse a recibir el año nuevo 2016, adentro para los chicos, afuera para los papás y en todo lado para toda la familia, Alan. Muy bien, entonces, Emilio Ramírez, para que toda la familia pueda compartir y estar unida en este próximo año que se viene y la noche de Año Nuevo. Entonces, ahí está el Pipiripi para que la gente pueda ir. Muchas gracias, emilioramirez.com/chicosexy. Lo veo a lambera.net/elchicocrossfit. Chao, Emilio Ramírez. Ahí está, nosotros continuamos con más entonces en este, el último miércoles del 2015, que todavía hay mucho más acá en Enhorabuena. Esto lo colocamos directo ya en las tortillas. En las tortillas. Estoy calentando. Las tortillas. Estoy calentando las tortillitas. Aquí está. Mientras vos calentas las tortillas, yo voy preparando la ensalada. Si puedes. Perfecto. ¿Sabes qué? La vamos a poner las tortillas al horno. Sí. ¿Te parece? Mejor. Así la hacemos más rápido. La ponemos al hornito. Ahí está. Y vos me vas diciendo y las voy llevando. ¿Ya? Te traigo una, ya. Por lo menos sí, ¿no? Sí, sí, armando. Para que vayamos armando. Ya, te traigo aquí una. Se me pueden enfocar. Ahí está. Sí. Tortillita. Vos me decís la cómo. La tablita. Ya. Aquí voy poniendo los tomatitos cherry. Ok. Podés, bueno, yo estoy preparando la ensalada. Ya. Ese es el relleno, ya, que vas a colocar aquí y lo enrollas con el palito moradiente. Perfecto. Y listo. Ok. Le pongo un poquito al medio. Sí. Ahí está, mira. ¿Le vas a poner algo más de esto o no? No. No, vamos a acompañar con la ensalada, ok. Sí. Solo relleno con esto. Mira. Solo relleno y la ensalada. Mira lo que es esto, el queso, por Dios, me muero. Qué cosa más rica. Ahí está. Y el tocinito. Ahí está el tocino para la ensalada. Esa ensalada debe estar. Ahora sí. Luego enrollo. ¿Enrollar? ¿Y le pongo un palito de moladiente? Sí, y un palito de moldadiente. Me gusta esto, chido. No lo había visto yo. Palito de moldadiente. Así mira. Palito de moldadiente. Y lo ponemos en el plato. Le voy a hacer unas cuantas más. Ahí está. Aquí voy a colocar otra. La verdad, esto se ve deliciosísimo. Ariel, ¿y esto? ¿Sabes? Espero que te guste mi receta. Saca de apuro. Cuando la haga, por supuesto, te lo diré, voy a decir tu nombre, ¿no? Bien. Ok, la autoría se respeta. Quiero decir, gracias a mi amiga Arely Serafini, que me enseñó a hacer este espectacular plato. La verdad, nosotros nos hemos demorado por demostrarles paso a paso, pero esto es un plato muy sencillo. Sí, te lo que de verdad, te toma 20 minutos prepararlo. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Y ahí ya tenemos los tricas. Uy. Che, que se case con vos, te va a ir bien, ¿no? Mirá lo que esta comida es rica. ¿Ah? Buena cocinera, Arieli. Ahí está. Y eso que no has visto mis otras especialidades, que voy a estar viniendo a enseñarles. Tenés que enseñarme. Me tenés que hacer, ¿sabes qué? Este, feijoada. Feijoada. Ah, me fascina feijoada. O mi espagueti a la carbonara también. Este es otro nivel. Bueno, bueno, pronto, saco los cubiertos. Listísimo. Sí, para la ensalada. Ahí está. Mira lo que son esos taquitos. Mira, aquí tiene cubierito para la ensalada. Ahí está. A la ensalada no le ponemos nada. Eso depende. Si quieres echarle un poco de aceite de oliva encima, suficiente. Si no, ¿cómo está? A ver, por favor, señorita, la invito. Me encanta la lechuga así fría. Crocante.
Pantina. ¿Y esto? Mira. Sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera. Vamos a probar. Y tu cuerpo se rompió. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Asunto que estás muy linda, como lo sueles estar. Te pones loquita de noche. Te gusta salir con buenísimo. Amigas. Un brindis vasitos arriba. Arieli. Y tú te pones loquita. Está muy, pero muy bueno. Arieli, es un placer tenerte en el programa. Espero que vuelvas pronto. Todas tus metas, tus proyectos, que se realicen. Cumplías un año excelentísimo. Tú eres una gran mujer, una persona maravillosa. Y bueno, pues, este 8, invita a toda la gente. 8, ¿no? 18. 18, a que empiecen o a que vean el especial de carnaval de PAT, ¿no es cierto? Bueno, Gonzalo, agradecerte por la invitación. Yo contenta de venir aquí y mostrarles un poquito de lo que sé. Te deseo un feliz año nuevo, pasala bonito, de viaje, bomba. Muchas buenas vibras para el año que viene. Y espérennos el 18 de enero por la red PAT a las 9 p.m. junto a Arieli Serafini y Alan Vera. Así es, señores, él es buen. Arieli Serafini, la cocina de la abuela. Cocina. Mejor tírese a un pozo o un dirijillo. ¡Wow! ¡Qué buena orquesta! ¡Qué buena música! ¡Qué buen ritmo! Bienvenidos para nosotros, es un gusto tenerlos acá. Muchísimas gracias, un placer también para nosotros estar aquí con ustedes en el programa para hacer la fiesta del 31 de diciembre. Exactamente. En Don Quijote. Esta canción es solamente un poquitito de todo el repertorio que tienen, que realmente para reventar como pipoca, pero ¿no? Claro que sí, además venimos con el nuevo material de Heidi, la nueva Sonora Dinamita, que está de cañonazo. Los esperamos en Don Quijote este 31 de diciembre a recibir el año nuevo. Exactamente. Oye, además con mucha salud y mucho dinero y mucho amor y de todo. Vamos a repartir de todo esa noche. Yo pregunto, ¿todo las sonoras son ustedes o hay más? ¿O somos están todos? Nosotros, estamos todos. Todos. Estamos todos. Lo que siempre me gusta hacer cuando viene
un grupo de este nivel es hacer una pequeña prueba. Sí. Usted, maestro, vamos a fingir que toda la banda está enferma. Abrimos campo, pues vamos a fingir que toda la banda está enferma. Ajá. Y solamente hay de usted. Tiene que hacer bailar a 200 personas. Uy. Solo usted. Cortame la música, brother. ¿Cómo se llama, maestro? Felipe Muñoz. Felipe Muñoz, entonces la banda está mal. Estamos enfermos. Están secuestrados. ¿Cómo no? Preste el micrófono de mano, por favor, Juanpi. Aquí está, gracias. El rojo, imagínense, 200 personas. ¡Ah, dónde está la música! Y comienza en 3, 2, 1, ¡va! Vale, la. O sea, no sé si las 200 personas van a bailar ese ritmo, pero por este lado. Usted, maestro, ¿quién está acá? Venga, maestro. ¿Quién va acá? Imagínense que ahora la enfermedad llegó a él también y usted se recuperó. Hay 200 personas ahí para querer bailar, ¿ok? ¿Cómo se llama usted? Ricardo. Ricardo, en 3, 2, 1, ¡vamos, Ricardo! Que bailen, pero no bailen. Que está bien. Estamos haciendo un simulacro, Ricardo, de la trompeta. ¿Quién es el mejor trompetista? Maestro, venga por este lado. Imagínense que Ricardo al subir al escenario, ¡pa, fa! Quedó usted solamente. Sí. Todos están, Ricardo, tan bueno que era, caray. ¿Ya? Solo está usted. Un solo de trompeta, pero que todo el mundo diga, yo, ese trompetista me lo llevo a la casa. ¿Cómo se llama, maestro? Francisco Cervantes. Ah, don Francisco, entonces Cervantes, toca la trompeta en 3, 2, 1, ¡pa! Espera. Es que estamos medio Maestro, venga usted. Usted venga. Escúcheme. Usted ya es el cuarto. Todos están enfermos. Usted tiene que hacer bailar. 200 personas que están para bailar. Todo está sobre sus hombros. Un mambo. ¿Sabe qué vamos? ¿Con quién? Papá. O sea, tienes acá y estás pidiendo, papá. ¡Papá! Ok, vamos a bailar. ¿Ah? Boliviana. Una boliviana. Ariel, ¿dónde está Arieli? Arieli. Arieli, volvé. Se fue, mi hermano. Es que usted da miedo con su cosa ahí, hermano, en serio. Escúcheme, usted comienza, se suma usted las trompetas, ¿ok? Empezamos entonces un rico mambo. 3, 2, 1, ¡va! ¡Hey! ¡Hey! Lo que le salga, va. Carmen, se me perdió la cadenita. Con eso de Nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste, que tú me regalaste. O sea, imagínense, están enfermos, imagínense sanos lo que va a ser esta fiesta. Invitemos además, señores, vengan por acá, acomodémonos todos, por favor, para que puedan bailar y pasarla muy, pero muy bien. Invitemos a mi hermano una vez más. Ándale, le recordamos nuevamente, Heidi, a la gente en Don A la gente Costa. Linda de todo Bolivia, agárrense un avión, como estaban diciendo ahorita, y a toda la gente de aquí de Santa Cruz, vénganse el 31 de diciembre a festejar nuestro querido nuevo año, a cambiar de todo, a cambiar de mala vibra, a sacar todo lo malo, y en Don Quijote, con Doña Claudia Yucra, ahí los esperamos con mucho baile, con mucha Oye, además diversión. Recordándole que es en el único lugar que vamos a estar a partir de las 10 de la noche. Toda la noche vamos a estar Sonora Dinamita tocando para ustedes, así que no faltes. Perdón, no Quijote faltes lo recibe Quijote. A partir de las 7 de la noche. Ah, y eso las 7 están abiertas las puertas. Oiga, y para poder cerrar con broche de oro, levanten la mano los que están solteros. O sea, si no va, no la va a pasar. Vaya, la va a pasar espectacular. Señores, muchas gracias, un aplauso. Gracias, venga. Oh, yeah. Gracias. Continuamos con más entonces acá, en enhorabuena, en el último miércoles del año. Se fue la luz en todo el mundo.
fuego, prende la vela que la fiesta no se apaga. Sube la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Esta noche quiero ser tuya, esta noche he de ser tuya. Es la noche en Cartagena y mi vestido negro tiene poca tela. La borrachera está muy buena, yo sigo aquí bailando como las palmeras. Esta noche quiero ser tuya, esta noche soy solo tuya. Esta noche voy a ser tuya, esta noche soy solo tuya. Bésame en la boca, que la luz se muestra de los pies. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca. Aquí llegó Heidi y la nueva Sonora. Tenemos hasta que amanezca para besarnos y bailar sobre la mesa. Tú con tu pierna entre mis piernas, yo suavecita acariciando mi cadera. Esta noche quiero ser tuya, esta noche he de ser tuya. Bajo la sombra de la luna, quiero morder tu boca como una aceituna. Bajo la sombra de la vela, voy a llevarte por un viaje a las estrellas. Esta noche quiero ser tuya, esta noche soy solo tuya. Esta noche voy a ser tuya, esta noche soy solo tuya. Bésame en la boca, que la luz se vuelva de los bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca. Con la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se acaba. Con la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se acaba. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se acaba. Ahí están, señores, la Sonora Dinamita con buena música para recibir el 2016. Muchas gracias a la Sonora Dinamita. Ahora, buenos consejos. Nadie te vio. Más bien no se dan cuenta. ¿Me crucé? No, tranqui, tranqui. ¿Así malazo? Pero no, se vio como mancha, ¿te das cuenta? Cuando... ¿Así? Claro, un rayo. Primo hermano de Flash. ¿En serio se dio? O sea, gordo. Si pestañas se lo perdieron, pero lo bueno. Flash gordo. Atención, todo el país se paraliza a las 12 en punto de la tarde, brother. ¿12 en punto de la tarde? En punto. ¿Porque qué hay a las 12 en punto de la tarde, Alan? Porque está escrito en las estrellas, mi hermano. La fíjate, fíjate, brocito. Me encanta eso. Lo que pasa ahora les voy a contar. Gilmar. ¿Ya? Hizo o consiguió copas, copias también exactas de las joyas, brother. Pícaro, es un pícaro, ¿sabes qué? Lo tengo atravesado ese hermano. Como espina de pescado aquí, trancado. Aquí, oh. Y aparte de eso, llegó una camioneta para sacarle fotografías a... ¿Cómo se llama? ¡A Mirinda! ¡Mi bombilla! ¡Qué rico, Mirinda, por Dios! Muy bien, me encanta. ¿Saben qué? Mirinda ya hizo que me olvide de todo. Veamos lo que pasó ayer y lo que va a pasar hoy en escrito en las estrellas. Me voy a copiar. Esto fue lo que sucedió ayer en tu telenovela Escrito en las Estrellas. Gilmar consiguió copias perfectas de las joyas. Sí, muy bien. Quiero saber dónde están las copias. A ver. Estas son las copias. Las verdaderas. Son estas, jefe. Una camioneta llegó para hacerle unas fotos a Beatriz. Hay una camioneta afuera y dicen que vienen a sacar fotografías de Beatriz. Pero claro que no pueden. El doctor Ricardo nunca permitió eso aquí. Entonces es mejor que llames a la clínica. Doña Sofía y Beatriz los dejaron entrar. Ah, pero él no va a dejarla armar ese circo aquí en la casa, no. Yo voy a llamarlo ahora mismo y voy a hablar con él. ¿Y qué será lo que sucederá esta tarde?
¿De qué tiene razón, Gilmar? Lo peor es que él tiene razón. Ay, Bruno, no escuches lo que Gilmar dice. Es un canalla, falso, mentiroso. Quiero que se haga daño, eso sí. No, espera, espera, Sueli, no estoy queriendo creer en esto, calma. ¿El sujeto que te ha hecho sufrir tanto es Gilmar? ¿Qué es lo que debe evitar el doctor Ricardo? Si no lo logro, va a ser un desastre. Va a comenzar de nuevo toda la especulación de la prensa sobre mí, todo lo que detesto. No sé ni qué decir para disculparme, a fin de cuentas soy culpable. No te pierdas, Escrito en las Estrellas, cada vez más interesante. De lunes a viernes a las 14, aquí en Peate. Yo te voy a decir una cosa, me voy a quedar sin uñas. Yo voy a quedarme sin joyas este paso. ¿Por qué? Porque también la querías imitar. Porque la vas a vender para ver. Escúchame, está de infarto la novela. Lo que yo no la voy a perder hoy día. No, ni posible. Impresionante. ¿Qué ibas a decir? Nica. Nicanor iba a decir. Nicanor Bonaparte. Nicanor Rodríguez, mandamos gracias a Lucas, que también el programa. Rosazo. Escrito las Estrellas, no se pueden perder a las 2 de la tarde. La novela de la Red de Nuevo que está causando sensación en todo el mundo. Y usted lo puede ver acá, por la pantalla. La Red Teatro. Quiero que desaparezca ese Gilmar, perdón. Pero es lo último que voy a decir, pero sí, quiero, ¿no?, que desaparezca. Es insoportable. No, realmente. Cerramos con esas palabras entonces. Sí. Con esas palabras. Esto fue Escrito. Tu cara, Alan. Qué pena. En primera fila. Va, disculpa. Eso sí usted. Oye, la idea. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Eso te pasa, morirá siempre a último momento. Me debes una. Está bien, pero no te preocupes. Ya. Hoy tenemos nuevamente el sector denominado en primera fila. Ya. Para toda la gente que le encanta ir al Ay, bueno, escúchame. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a ver hoy día, mi hermano? Como siempre, acostumbrados a lo mejor de lo mejor. No hay nada mejor que este sector para que la gente, aprovechando viernes feriado, sábado, domingo, pueda ir a compartir al cine con toda, pero toda la familia y ver lo último en estreno. Tenemos una cartelera, por favor. Ahí está. Atención, esta es la cartelera. Ay, para la gente se dé cuenta que este es un peliculón, brother. Se llama En el corazón del mar. ¿Ya? Y está basada en la película de la ballena Moby Dick. Brother, está espectacular esta película. ¿Vos viste la historia, los dibujos animados? Ah, ¿cómo fue, el ¿no? libro también. El libro también. Nunca lo he visto. O sea, lo he visto en la librería, no lo he leído, pero lo he visto. Sé que existe el libro, o sea, sé que. ¿Sabes quién es Moby Dick, digamos? Claro. Ahora hay que ir a ver. Esa ballena. Vayan a verla, que realmente está espectacular. Unos efectos buenísimos, pero recordemos que es para mayores de 12 años. Así que si van a ir al cine este fin de semana, tomen en cuenta esta gran sugerencia de Moby Dick, que está espectacular. No es recomendada para menores de 12 años. Así, ¿no? Así que ya saben los chicos. Lo los padres, ahí está familia. Entonces, señoras y señores, para que vean la magnitud de ese pescadote. Vamos, vean, estén atentos porque aparece la cola y se van a dar cuenta de qué tamaño es. ¿Ya? Aquí está entonces Moby Dick, mira. How does one come to know the sea's dark secrets? Monsters. Are they real? In the Heart of the Sea is a true adventure story. It's based on real events. A century ago, 20 sailors embarked from Nantucket Harbor aboard the whale ship Essex. Promise me to come back. I'll come back as quick as a summer's night, I swear. They would encounter something that would go on to inspire one of the greatest stories ever told. Those whalemen were seeing a once-in-a-lifetime event no one would have dared to make up unless it had really happened. And that's what gave Herman Melville the courage to ultimately write Moby Dick. I want you to tell me what happened. Tell me the secret of the Essex. I don't expect a writer to understand, Mr. Melville.
Why has the story of Moby Dick captured the imagination of the world for so many generations? The whalemen of Nantucket were very much like the fighter pilots of today with the right stuff. They swaggered up and down Main Street. They went out and battled the mightiest creatures on Earth. They made a lot of money. These guys were cool. A daring voyage at sea. All hands on deck! It is a story that answers our call for adventure and man's desire to journey beyond the known world. We headed about 1,000 leagues along the equator, as far from man as they could possibly go. It's like going to war. Big chance they weren't going to come back. It was incredibly dangerous. Even today, there are stories of fearsome creatures that live in the black depths. Here was a thrilling tale. He's been following us! Of the greatest sea monster that man has ever encountered. As they watched this 85-ton whale approach, those whalemen could not believe what they were seeing. One of Moby Dick's most compelling themes is man's eternal struggle against the awe-inspiring forces of nature. Prepare to abandon ship. We can't row away home. It's a tale of man attempting to take on nature and losing, and the lessons learned through that. Look where we find ourselves. We're nothing. We're specks, dust. I'll be with you, brother. Don't you quit on me. We're going home. A thrilling epic adventure, Moby Dick has become one of our most powerful and enduring myths. And now, the incredible true story that inspired it comes to the big screen. As I live and breathe, he's mine. Say you're scared! Say it! You will surely perish out there. We might also survive. So it's true? Yes, too much is true. JP, menos 3G. Digo. Ahí está, buenísimo. Entonces, esta increíble sugerencia para que puedan ir con la familia este feriado y este fin de semana a ver la película. Hermano, eso que acabamos de ver, ahí me dice que esa película está de infarto. Aparte de la ballenota y los claro. efectos especiales, hay una trama por medio, bro. Buenísimo. El capitán sí. quiere volver a la ruta yeah. y el primer al mando yeah. quiere cazar a la ballena. O sea, uno quiere retornar, el otro quiere llevar al barco. O sea, hay decisiones opuestas. Sí, ahí. No, está increíble. Está bastante... Hay que ir a verla, bro. Obvio, obvio que sí. Y va a tener cuidado de entrar al cine, por favor, ¿ya? Continuamos con más. Vas a pagar la clínica, ¿no? En primera fila. Vamos a hablar ahora de Laura Pausini. ¿Qué tal? Vénganse por acá. Que habló de que ha disfrutado una vida plena, en pareja, con todo lo que ha hecho en su vida. Pero de paso, habló un poquito de sus amantes. A ver, veamos. Laura Pausini dice estar plena y feliz en su vida de pareja, pero confiesa que le hubiera gustado tener más amantes en su vida. La cantante italiana dijo: "Ahora digo que me hubiera gustado tener más amantes. Me quedé con las ganas de disfrutar del amor sin compromiso". Laura tiene una relación estable desde hace muchos años con el músico Paolo Carta, quien también es su manager, pero con quien, dice, no necesita casarse para ser feliz. Pausini y Carta tienen una hija que, según ella, es lo mejor que le ha pasado en la vida. Enhorabuena. Bueno, yo creo que de paso este es un poquito la venganza de lo que había sucedido. Había muchos rumores y mucha prensa amarillista había sacado noticias de que su novio ya le era infiel hace mucho tiempo. Entonces era como que
quedó ahí la heridita. Y ahora después de ese boom que decía sobre la infidelidad del novio o esposo de Laura Pausini, uh-huh, ahora ella casualmente sale dando una entrevista diciendo de que se siente plena en su vida, pero de que se arrepiente de que le hubiera gustado tener más amantes. ¿Más amantes? Ajá. ¿Más? O sea, ¿más quiere decir que ya tenía? O sea, no. ¿A qué se refiere? Dijo de que disfrutaba de la relación plena que tiene ahora. Sí. O sea, no lo hacheó directamente. Pero fue en directiva. Pero que le hubiera gustado salir con más personas. Claro. Haber tenido más experiencia de relaciones interpersonales. Disfrutar más de... Punto y coma. Yo creo que ahí ya es ofensivo. Y ya hablas sin motivo ya, ¿no? Ya, pues, ya fue. ¿Qué vas a hacer? O sea, me hubiera gustado, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora qué? Está, pues. ¿Qué? ¿Sabes qué puedes hacer? Desmayarte. Como un amigo que tengo, no puede hacer nada, que termina desmayándose. ¿Podemos revisar las redes sociales? ¿Se los puedo mostrar, por favor? Este es el resultado del CrossFit. Y él puso en su currículum... Instructor de CrossFit. Que era instructor de CrossFit. Lo único que puedo decir en defensa... Son 12 horas de hacer CrossFit diario. ¿12 horas? 12 horas diarias. Durmiendo. Es un CrossFit... Soñadero. Alan, soñar con que ese es grosso no significa. Hay mensajes que la gente se ha manifestado y ahí nos dice... Ah, eso está en chino, Josecito Arias. Ah, Alambrito dice, ya no estás como antes, santo ni acomados. Ah, pobre Alan, María Reyes. Mariela Reyes dice, falta de costumbre, Josecito Arias, se te mata de la risa. Así es. Es lo que pasa con instructores como yo, que hacemos CrossFit todo el tiempo, ¿no? ¿CrossFit? CrossFit. ¿Cómo vas? ¿CrossFit? Que todos los días comemos dulces tizia. Es más, si hay tractores grandotes que quieran donar sus llantas para mi gimnasio CrossFit, comuníquense. Sí, no, malita las llantas, ¿no? Pues no, malita. Es que esa llanta, creo que el profe se trata de mujer. ¿Sí? Mujer esa llanta. ¿De mujer? Yo con tractores. Es más, tengo unos amigos menonitas aquí, mando saludos, que hacemos con llantas ahí. Bueno, ¿para qué les voy a contar? Obvio. Un gusto. Chao, papá. ¿A dónde va? Que les vaya bien. ¿Qué? ¿Qué? Tengo CrossFit. Tengo CrossFit. Tengo CrossFit. Hey, hey. Tenía CrossFit, yo. ¿Ya qué? ¿Vas a hablar de Lady Di? ¡Ah, mucha! Bien que me he quedado, que supe. ¡Uy, gracias! Iba a perdérmelo. ¿De qué ibas a hablar, perdón? Quiero que lo repitas. ¿De qué? Cosas como estas hacen dejar mi CrossFit. Veamos lo que pasó. De Lady Di. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Yo quiero comprarme una. Una peluca inspirada en Lady Di causa furor y miles de mujeres la adquieren en recuerdo y admiración a la fallecida princesa. La peluca que lleva el nombre de Luz Oro se vende no solo en el Reino Unido, sino en muchos otros países del mundo, siendo todo un éxito para la compañía que la fabrica. A 18 años del trágico accidente donde perdiera la vida Diana, todavía su imagen sigue impactando por su carisma y encanto, siendo el miembro de la familia real inglesa que más ha querido a la gente hasta el día de hoy. Enhorabuena. Oye, 18 años después, mira, más bien tardaron en reaccionar para hacer esta 18 esta años peluca. Pensando, ¿qué hacemos? Bien, pero hay mucha gente que la recuerda bien. 18 años pensando, ¿qué hacemos? Y se le ocurre la peluca. ¿Qué hago con ese pelo? Oiga, necesito... ¿Ah? ¡Mi bombilla! ¡Mi bombilla! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Alan, ¿vos sabés si no...? ¿Qué? Que tengo CrossFit, sí, lo sé. Chao. Oye, ¿por qué le diste en el ojo? Porque hago CrossFit. Llévame CrossFit, estoy tarde. ¡Hago CrossFit!